Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, damas y caballeros. Estamos iniciando hoy en La Guarnaca Radio, en La Guarnaca TV. Un saludo para toda la gente bonita que ya nos está sintonizando. Un saludo para toda la gente bonita que ya nos hace el favor de compartir esta entrevista que tenemos hoy preparada para todos ustedes. Muchísimas gracias de antemano a toda la gente que nos sigue todos los lunes aquí en La Guarnaca TV con su servidor y amigo Sonido Marimbas. Agradecemos a toda la gente que nos hace el favor de compartir esta gran publicación y también le hacemos la invitación a todos los sonidos de Hidalgo que quieran venir a platicarnos acerca de su historia, a compartir cómo es que ha crecido este movimiento en el estado de Hidalgo, partiendo pues desde la base del pilar fundamental de la cultura mexicana. Aquí es el espacio y los invitamos a que vengan todos ustedes. Un saludo para toda la gente que ya está desde casita, que manteniéndose allá en casita, cuidándose, previniendo el coronavirus. Hoy pues les recordamos, lávese sus manos y mantenga su sana distancia. Muchísimas gracias y arrancamos, damas y caballeros. Hoy estamos iniciando con dos grandes del sonido del estado de Hidalgo, con dos grandes personalidades que a mi punto de vista, a mi opinión, pues bastante muy bueno su trabajo, tienen estilo, tienen música y sobre todo tienen un muy buen programa que cada día pues están mejorando y que los están exponiendo para todos ustedes. Tienen bastante historia y pues bueno, a continuación vamos a conocer cuál ha sido su historia, cuáles han sido sus experiencias y cómo ven pues ellos la escena, el ambiente sonidero en Hidalgo y cuál es pues el siguiente paso que vamos a dar. Hoy tengo la gran fortuna aquí a Fernando Maldonado de Sonido Habana Club. Muchísimas gracias, señor Fernando Maldonado, por estar aquí, por aceptar nuestra invitación. No, mira, pues al contrario, muchas gracias a ustedes por invitarnos y pues queremos darle antes que nada las gracias a Dios y a la Virgencita de Guadalupe que nos permite, bueno, pues estar con todos y cada uno de ustedes a través de La Guarnaca Radio TV. También muchísimas gracias a Axel Sánchez que ya está con nosotros de Sonido Fascinante. En unos momentos pues estará acá con nosotros en cabina. Le quiero mandar una felicitación a toda la gente que cumple años en abril y que pues por este virus que está en el mundo no lo puede festejar, puede recibir una felicitación sincera por parte de su amigo Sonido Marimbas y también a toda la gente que hoy me levanté, vi el Facebook y todo el mundo celebrando el 420. Festéjelo, recíbalo con bien y bueno, páselo a lo mejor a toda la gente que está festejando el 420, pues también muchísimas felicidades. Bueno, vamos a empezar a platicar hoy con el Sonido Habana Club, pero vamos a ir platicando, si usted me lo permite, primeramente, ¿quién es Fernando Maldonado? ¿Dónde crece? ¿Cuáles han sido sus experiencias de niño, joven? ¿Y en qué momento pues empieza a involucrarse en el ambiente de los sonidos? Bueno, pues mira, Fernando Maldonado nace en San Pedro Huaquilpan, una comunidad de Zapotlán de Juárez, Hidalgo. Después crecimos, nos fuimos a el Estado de México. Hemos estado en varias partes por cuestiones de la vida, ya sabes. Nos han movido y hemos tenido que estar en diferentes lugares de la República, conociendo y viviendo y aprendiendo de cada lugar donde hemos estado. Nosotros nos dedicamos, como todo, a trabajar, a ser una persona de provecho y pues a intentar estar en este género y en este mundo del sonido, intentando dar siempre lo mejor de nosotros. Y pues como persona, pues vuelvo a repetirte, simple trabajador, una persona que trabaja día a día, que lucha por sus metas y sus sueños, y pues como todos, ¿no? Como la gran mayoría de la gente que vive en este país y que lucha por salir adelante, y más ahorita con esta pandemia que nos está golpeando de fea manera, ¿no? Sí, que está pues poniendo en juego la vida de bastantes y es un cambio de cultura, es como una revolución. Ahora vamos a ver cómo surge una revolución económica, ecológica, desde el punto de vista de su servidor, pero pues podría compartirnos más de cómo Fernando Maldonado desde niño va creciendo, va jugando y en qué punto pues es cuando se encuentra con el ambiente sonidero. Quizá cuál fue la primer rola que escuchó o el recuerdo que usted tenga que diga, no, pues desde aquí me empecé a involucrar y ya de ahí ya no me sacaste del ambiente sonidero. Mira, pues nosotros venimos y nacimos en una cuna donde todos mis familiares o mis hermanos están inmersos en la música. Todos ellos son músicos, unos tocan el teclado, otros tocan batería y teclado, y bueno, ellos se dedican a la música y pues yo soy el menor de todos ellos. Ahí es donde yo empecé a ver la música, a conocer la música,
Y pues realmente yo a mí no me interesó, no me gustó estar en el grupo, te soy honesto. Participé con ellos, estuve en algunas ocasiones arriba del escenario, pero no fue lo mío. Lo mío era bajarme a la consola, estar moviendo los botones y checando todo eso, ¿no? Entonces yo ahí empecé a tener mi encuentro con la música. Además de que pues los sonidos que tuve el gusto y el placer de conocer de niño, cuando estuve en el Estado de México, y luego cuando me fui a Veracruz, conocer diferentes estilos de música. Entonces, el bagaje que me ha dado a partir de salir de San Pedro y andar por los lares, pues te vas encontrando con diferentes formas de música, diferentes culturas, diferentes toma lo que le gusta. Y yo en lo personal, cuando me encontré con la música colombiana, con la música cubana, pues realmente fue el boom. Yo ahí me conecté, ahí me quedé y muchas veces soy criticado, ¿no? Porque llego a algunos lugares a trabajar y piensan que voy a llegar a trabajar lo comercial y resulta que empiezo a trabajar la música que en lo personal me gusta. Lógico, tengo que complacer al público, para eso me pagan, pero siempre tengo una tendencia a presentarles música nueva, música diferente, música completa, yo le llamo, ¿no? Música que tiene tambores, que tiene gaita, que tiene eso, que tenga sabor. Eso es lo que a mí me llena y lo que a mí me gusta. Y en este punto que nos comentaba que intenta complacer, ¿en qué momento de su vida pues dijo, no, pues de verdad yo quiero compartirles nueva música, de verdad yo les quiero compartir nuevo sabor? ¿Y cómo fue que usted empezó a conocer, a adentrarse pues más en la música sonidera para, como dice usted, llevar al público nueva música, música no popular? Mira, yo tuve la fortuna de conocer de muy chico a sonidos que en este momento son grandes y ya son íconos. El señor Ramón Rojo, a Ariel Pérez, Víctor Pérez. Conocimos una gran cantidad de sonidos porque estuvimos viviendo en Ciudad Neza un tiempo. Después estuvimos por trabajo trabajando un tiempo y viviendo un tiempo en Azcapotzalco. Después de ahí nos trasladamos un tiempecito nada más a la zona de Naucalpan y ahí conocimos. Entonces, en ese trayecto yo me fui encontrando con diferentes sonidos, diferentes estilos, diferentes formas, pero anteriormente no escuchabas otra cosa en los sonidos que no fuera la música colombiana, la música de Cuba, música barranquillera, música sabrosa con el acordeón, con todo eso que a mí me llamaba mucho la atención. Cierto, ¿no? Que en una etapa de los 90s tal vez fue donde hubo el boom de los grupos nacionales, como pues no sé, la Sonora Dinamita ya que conocemos de Lucho Argaín, en lo que fue la Sonora Tropicana, todo ese tipo de música que ya vino, pero para la época de los 90s, cuando yo conocí los sonidos, lo fuerte era escuchar música colombiana. Entonces yo ahí me enamoro de esa música, la música de Cuba me fascina, y entonces yo pienso que la gente debe de conocerlo, ¿no? Porque luego nos dicen, ah, pues es que la verdad ustedes le tiran mucho a X géneros musicales. Digo, no, porque yo lo trabajo. Lo trabajo y de repente si llega alguien y me dice, oye, ponme este tema en especial. Ok, si lo traigo, lo pongo. ¿Por qué? Porque para eso me pagan. A gusto personal, esto, mi música, mi estilo y hasta ahí. Pero a ti te pagan, eres un servidor y como tal tienes que complacer a la gente. A la gente te debes y por la gente estás aquí. Es la que te hace o la que simple y sencillamente te hace, pero te hace a un lado. Hablando de cuando te hacen y te deshacen, porque pues la gente en algunos sentidos es estricto, ¿no? Como dice usted, va a un evento para bailar y para disfrutar, escuchar buena música. ¿Podría compartirnos para todos nuestros amigos que ya nos están sintonizando alguna experiencia que haya tenido en un baile sonidero que la mayoría de la gente pues quería música popular y usted no se quedó tan satisfecho con el trabajo o con la música que pudiera haber sido mejor? ¿Alguna experiencia que le haya marcado y que haya mejorado a partir de esa experiencia que usted tuvo? No, mira, como tal no, porque siempre tú tienes una oportunidad cuando te montas a la cabina, cuando tienes un micrófono en las manos, es un arma muy grande, ¿no? Tú te puedes
echarle a la gente encima o te la puedes echar en la bolsa, como se dice, ¿no? ¿Por qué? Porque tú puedes complacer, sí, pero al mismo tiempo presentarles tu estilo, tu forma de trabajo y decirles, miren, sí, ok, está bien, a ti te gusta esta música, aquí está, te la pongo. Pero ahora conoce esta. Por ejemplo, una salsa, una guaracha, una rumba. Difícilmente, ¿no? O sea, a mí me ha tocado llegar a algunos lugares donde me han dicho, me han dicho porque mi experiencia fue distinta, me dicen, aquí pura música nacional, pura música hueva. No toques otra cosa. Y pues yo estoy peleado con ello. Entonces yo llego y empiezo a trabajar mi estilo, mi forma, y la gente empieza a bailar. Y empieza a disfrutar y se olvidan de que yo soy estrictamente, no, no es que sean, es que nosotros como sonideros no nos atrevemos a presentarles algo diferente. Entonces, ¿cómo quieres que la gente te pida algo que no conoce? Entonces, sí, complácelos, pero muéstrales algo diferente. Eso es nuestro trabajo, es nuestra obligación. Y yo te puedo decir, escucho desde la, no sé, el tema que tú quieras, hasta lo más actual o lo más viejo. ¿Por qué? Porque es mi obligación escuchar toda la música para cuando yo llegue, a veces te llegan y te dicen, oye, ponme La Puerta Negra, y no la conoces, porque tú te abocaste a escuchar música cubana. Entonces, yo solo sé de guarachas, no sé de bandas ni de norteño. Y tú eres un prestador de servicio. A ti te llevan para animar una fiesta. Entonces, tú tienes que llegar y pues, te montas a tu cabina y te conviertes en el payasito. Tienes que alegrar la fiesta. ¿Sí? Entonces, lo que te pidan, no hay música mala, ¿eh? No hay música mala. Solamente que tenemos diferentes gustos y percepciones de cómo funcionan las cosas. A mí me gusta la música orquestada, pero la gran mayoría, por la inmediatez que tenemos ahorita en la música, pues le gusta lo que más sencillo le entra al oído. ¿Sí? Anteriormente tenías que ir y buscar tus discos. Andabas por aquí, por allá. Ahorita solamente te metes al internet, descarga tal título, sí, y listo. Cualquier canción, ¿no? Ya es menos problema que antes. Exacto. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿En qué llama la música? Aunque no sabemos presentarle la música a la gente. Pues ahí está la pregunta, damas y caballeros, para toda la gente que quiera enviarnos su respuesta a sus preguntas, pues este chat está completamente abierto para que usted nos las comparta. Pues bueno, yo creo que ahí es la parte de seleccionar buena música y sabérsela presentar, como usted nos mencionaba también. A partir de aquí, pues yo le quería hacer una pregunta. ¿Cómo Fernando Maldonado, ya siendo Sonido Habana Club, o antes, cómo empieza a buscar la música? ¿A qué sitios va? ¿A qué sitios empieza a frecuentar? Y en ese entonces, cuando pues no existía el internet, no era tan fácil, tan accesible la música, ¿cómo usted se da la tarea de buscar música que en ese entonces era aún menos popular de la que presentaban? Mira, yo anteriormente de ser Habana Club, fui Sonido Mac, fui Sonido Banger, y trabajé para muchos sonidos, para Sonido Azteca, para Sonido Yesterdam, para Corsario Negro, para X, ¿no? Muchos, muchos sonidos. La forma de encontrar la música, más bien la música te encuentra a ti, porque la música está ahí, ¿sí? Solamente es que tú le prestes un poquito de oído. ¿Qué es lo que haces? Te abocas o te abocas únicamente a lo que a ti te gusta. Gran error, eres sonidero, entonces presta oído, ¿sí? Si ahorita está tocando sonido pocas cosas, ¡pum! ¿Qué trae? Ah, mira, está bonito, está chido ese tema, qué buen tema trae. No se lo voy a copiar, ¿verdad? Porque eso es lo que ha pasado últimamente. Llegamos a un evento y yo toco Paloma Ajena, y enseguida a mi compadre Marimbas, Paloma Ajena. Oye, traemos una computadora, porque ya no traemos discos, traemos una computadora con 5,000, con 10,000 rolas, y repites una canción que acaba de tocar tu compañero, pues qué poca ética y qué, pues, de verdad qué poco criterio de tu persona, ¿no? Porque tú traes muchísima música y puedes presentar lo que tú quieras. Sí, no porque está de moda Paloma Ajena, todo mundo tiene que ponerla. Si ya Marimbas puso Paloma Ajena, pues yo te voy a poner, no sé, La Cumbia de la Paz. ¿Sí? Entonces tenemos esa oportunidad, pero no la aprovechamos. Solamente nos vamos al son del tambor.
el que ya tocó sonido grande, vamos a copiárselo. Y entonces, ¿dónde quedamos nosotros? ¿Cómo vamos a hacer crecer el movimiento sonidero si solamente nos volvemos, pues ahora sí que válgase la expresión, como en la política, nos volvemos borregos, solo seguimos hasta que se acabe? Porque estamos haciendo eso, acabando con el movimiento sonidero, porque no nos prestamos para hacer un poquito más amplio nuestro criterio musical, un poquito más amplio el conocimiento, y pues darte la oportunidad, no es dársela a la gente, darte tú la oportunidad de poder brindar un mejor servicio. Y aparte de destacar la esencia de uno mismo, ¿no? Porque, como dice, puede ser tanto música completamente diferente, sabiéndosela presentar, destaca y se posiciona el nombre de cualquier sonido al que vaya a tocar, ¿no? Usted, como sonidero que pues nos platicaba que ha estado en diferentes sonideros, de cabinero, ya como sonidero con pues, equipo, ¿cómo ha sido esta transición de cabinero, de cabina, de trabajar con otros sonidos, de locutor, y al momento de ya llegar a tener pues el suyo consolidado, que es Sonido Habana Club? Bueno, aclaro, pequeña diferencia. Yo desde que nací como Sonido Mac, salí con un equipo, ¿sí? Un baflecito, unas trompetas, unos Rapson, un ecualizador, es ahí de medio pelo si tú quieres, pero era mi equipo. Entonces, nunca he sido cabinero. Bueno, cabinero sí, porque me invitan, ¿no? De repente, ¿sabes qué? Vente nada más a cabina porque pues, ahorita es la moda, ¿no? Vente, vamos a traer un baile con 8 sonidos. No, que aclaren. Un audio con 8 locutores. Esa es la diferencia, ¿sale? Y entonces, a diferencia yo, sí salí con un equipo pequeñito, si tú quieres, y a la fecha no traigo un gran equipo, no soy un sonido popular, pero intento brindar cada vez que puedo y cada vez que me dan la oportunidad, brindarles un servicio de calidad y un servicio pues con una amplia gama de música. ¿Podría usted compartirnos en esta experiencia que he tenido desde que nació como Sonido Mac? ¿Cuáles han sido pues las enseñanzas que ha tenido poco a poco, alguna experiencia que le haya quedado marcada y que le haya servido de lección pues para irse superando, una experiencia pues graciosa, chusca, que la tenga en la memoria y que pues, nos pudiera compartir para toda nuestra gente que ya nos está sintonizando? Pues mira, experiencia chusca el día que llegó mi suegra y me cachó con su hija en la cabina. No es cierto. Mira, experiencias gratas, miles. Experiencias malas también, porque andando en carretera, andando en el trabajo, te vas a topar a veces con gente imprudente, a veces con accidentes, experiencias, pues algunas, y no acabas de aprender jamás, pero una que me enseñó a mí el dejar y respetar el alcohol con el trabajo, no mezclarlo no es bueno. En una ocasión, fíjate, fui a unos 15 años, llego, estoy chambeando, y estaba bueno el cotorreo y empezamos a meterle al alcohol, ¿no? En unos drinks y órale. Terminamos el evento y yo terminé tapadísimo. No supe ni cómo. Anteriormente, pues yo no traía mis escaleras, estaba ya limitado y siempre me subía yo con unas cuerdas. Entonces imagínate estando hasta el full de briago y subirme al poste con unas cuerdas. A mí me decían, déjalo, ay, que se quede, mañana vienes por él. Pero eres tan necio que dices, no, yo me subo. Y me subí y bajé mis cables. O sea, gracias a Dios y a la Virgen de Guadalupe, mira, aquí estoy platicándotelo. Pero es algo que a mí me mostró que mezclar el alcohol con el trabajo jamás es bueno. En ningún momento, únicamente pues para disfrutar, ¿no? Y todo con medida, como dicen los comerciales. ¿Y cómo fue que llegó a ser el sonido Habana Club? ¿Cómo es que fue cambiando los nombres de que nos platica con el que nació? ¿Cómo fue esa evolución hasta decir, pues ya con Sonido Habana Club me quedo y me consolido? Ok, mira, como Sonido Mac, inicio y por cuestiones de la vida, en una riña, se arma el cotorreo, resulta alguien gravemente lesionado y yo pierdo el equipo por ello. Ahí lo dejé por la paz, yo dije yo ya. Me retiro del sonido, voy a seguir viviendo y disfrutando a los sonideros y todo. Llego a San Pedro de regreso y me encuentro con un amigo de infancia y me dice, oye, pues vamos a reiniciar el sonido. Digo, yo ya no quiero saber nada del sonido. Mala experiencia, te queda ese mal sabor.
pero me convence y órale, pues ahí vamos, otra vez, y reiniciamos como Sonido Avenger. Entonces, en esa etapa nos llevamos muy bien, estábamos creciendo relativamente fácil, pero se me ocurre casarme, y la música y el matrimonio no se llevan, no se llevan. Entonces, vamos hacia adelante y la familia te pone el ultimátum, tu sonido o tu familia, porque tú sabes que en esto dejas a tu familia y te vas y andas de aquí para allá y difícilmente los ves y los conoces. Bueno, entonces yo dejo el sonido y me dedico a mi familia. Valió de poco porque a final de cuentas me divorcié y continuamos aquí. Y viene la nueva etapa. Yo me voy a Veracruz a capacitar gente, estoy por allá un tiempo y vuelvo a regresar. Y ahora llego a Cayuca. Y en Acayuca vuelvo a encontrarme con personas que ya teníamos amistad, con DJ Vampiro, y me dice, oye, eso que andas trabajando con X, Y, ese sonido, vamos a reiniciar el sonido nosotros. Y empezamos ahí otra vez. Al cabo de un año tal vez, este chavo dice, ¿qué crees, carnal? Estás metiendo muchos cajones, a mí me duele la cintura, a mí me duele el vientre, me duele todo. Yo, ahí nos vemos, la verdad esto no es para mí. Y se retira. Entonces yo me quedo ya como Sonido Habana Club, como único propietario y pues hasta la fecha. ¿Con Sonido Habana Club ya cuántos años? Mira, este año estamos buscando chambelanes para que el 3 de diciembre celebremos nuestro 15 aniversario. Entonces, pues vamos a ver si tenemos chambelanes. Ya aquí Bongo Cerón se está apuntando, ya se pintó el pelo. El Chulo Mi Pelón está haciendo ejercicio para bajar la panza, ya la lleva a las rodillas. Yo creo que sí. Sí, ya pronto va a hacer y cumplir su cometido. Un spot, un equipo presentable, ¿no? Un team presentable. Sí, señor, como debe de ser. Igual para toda la gente bonita que nos está viendo, pues que quien se quiera apuntar, pues aquí anótese. Y aquí claro que sí. Tiene que pasar primero por una entrevista con Fernando. Y ya, él lo elegirá o no lo elegirá. Dice aquí Mario Alberto Reyes, un saludo para el maestro Fernando Habana Club, Luis Alan Contreras, saludos a Luis Alan, a DJ, oye, ya estamos sintonizando, nos dice, un saludo para Charlie Flores, Adrián Martínez, a Tere Guerrero, y bueno, a toda la gente bonita que ya nos está haciendo favor de compartir y de ver esta entrevista hoy con Sonido Habana Club. Dice Juan Luis Moreno, saludo para mi hermano Osvald, DJ de Sonido La Tentación. Gracias y cuídense, tota bendiciones. Estamos platicando hoy con Fernando Maldonado de Sonido Habana Club. Nos decía aquí que es usted el maestro. ¿Por qué a usted le dicen el maestro? Precisamente por toda la experiencia que tiene, las lecciones de vida que le ha enseñado a la gente, simplemente por compartir conocimiento a los pues, jóvenes pupilos. Mira, a veces en este ir y venir con la gente, un saludito para mi compadrito Mario, la Sonido La Conquista. Mira, te dicen maestro, ¿no? Y siento que es un mote demasiado grande para cualquier persona, porque maestro solo hay uno. Nosotros solo estamos compartiendo lo poco o mucho que la vida nos ha dado, porque dicho que si el conocimiento no lo pasas de una persona a otra, y lo dejas estancado, pasa como el agua sucia. Solamente se llena de sapo, se pudre y no sirve de nada. Entonces, lo poco o mucho que sepas, compártelo. Sí, yo no soy maestro, no me considero para nada un maestro. Le agradezco mucho el concepto de Mario y de muchas personas más que lo han hecho. Pero no podría llegar a tal, ¿verdad? ¿Me entiendes? O sea, yo creo que ser un maestro solo hay uno y lo respeto y lo venero cada día. A mí me gusta mucho esta frase que precisamente, bueno, más que frase, pues no sabría cómo decirlo, pero como Axel Sánchez menciona, el maestro y el alumno. Ahorita enseguida vamos a tener, damas y caballeros, Axel Sánchez de Sonido Fascinante aquí en cabina. Y posteriormente me gustaría que pues, hubiera cada un palomazo por parte de los dos y después platicar acerca de cómo surge pues esta sinergia entre Axel Sánchez y Fernando en esta sinergia de Sonido Habana Club y Sonido Fascinante, que precisamente pues me gusta esta interacción que tienen como sonideros, como bien lo publicaba Axel Sánchez, el maestro y el alumno, y la verdad es que sí tienen buen talento, buen estilo musical. La verdad estuve escuchando
Bueno, yo tuve la fortuna de escuchar en vivo y en directo a Axel Sánchez de Sonido Fascinante en la peregrinación sonidera en el 2019, ya tiene más o menos como 5 meses, y bueno, escuché el estilo que manejaba y dije, no, pues sí, sí tiene bastante talento, bastante buen nivel, y pues me gustaría que nos platicaran más adelante pues cómo surge este aprendizaje mutuo, ¿no? Porque también tanto las viejas generaciones conocen de las nuevas generaciones y viceversa, las nuevas generaciones conocen de las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, usted ha tenido, o bueno, considerando gente que ha estado con usted, alumnos que hayan aprendido y que hayan destacado, o simplemente, pues, como dicen, solamente fue pasajero, les compartió lo poco, mucho que sabe y pues hasta ahí. Bueno, mira, en esta vida te vas a topar de todo, ¿eh? Hay personas que te jalan o te llevan para con ellos únicamente para utilizarte y sacarte lo que pueden y después darte una patada en el trasero y se acabó. De esas te vas a encontrar muchas, pero muchas, así en este ambiente del sonido y en la vida, vas a encontrar muchas personas así. Y de repente te encuentras con personas que te brindan la oportunidad de dar un poquito de lo que tú has aprendido, ¿no? En el caso de Axel, yo no le quiero ahorita coartar su entrevista, ¿no? Porque él tendrá su punto de vista, pero el mío personal fue de conocer a una persona que me caía gordísimo. Aparte de cómo está, te lo puedo decir, y se lo he dicho de frente, y a la gente lo sabe, a mí me caía como patada de mula en el estómago. No lo tragaba. Cuando él llegó, porque él llegó del Gabo, fue donde yo lo conocí, y tú cuando llegan del Gabo quieren que el suelo no sea pisado por sus tenis. Entonces, llega en ese concepto, y sale. Pero trabajando juntos, yo lo veía y me reía de él, y te digo, y él lo sabe porque se lo he dicho bien de frente, oye, cabrón, ¿te crees bien acá? ¿Pero qué crees? No te has quitado los guaraches. Sí traes tus diquis y lo que tú quieras, pero no te has quitado los guaraches. Porque él no escuchaba música colombiana, él no escuchaba salsa, él no escuchaba nada de esto. Él escuchaba los Canelos de Durango, escuchaba el estilo que traía de allá, de Estados Unidos, ¿no? Muy respetable, por cierto. Pero yo en lo personal lo veía, te digo, empezábamos a tener esas, sin conocernos nos caíamos gordos. Y resulta que un día, pues, tuvimos un convivio ahí donde trabajábamos y se acerca una persona y me dice, oiga, ¿qué crees que él? Le encanta el sonido. Ah, pues chido, qué bueno por él. Yo seguí en lo mío. Y en una ocasión estaba yo chambeando, estaba yo así como ahorita en la cabina y él a mi espalda. Dije, bueno, a ver, ¿de veras te gusta el sonido? Que me hago a un lado y le ofrezco el micrófono a la de sin susto, ¿eh? A la de sin susto. Ahí está. ¿Sí la agarró? Perfecto. Volteo y le digo, la cabina es tuya, ¿no? Y se me queda viendo así como, ¿qué onda, qué? Su primer palabra en un micrófono fue, ¿qué digo? ¿Sí? Su primer palabra en un micrófono. Lógico, entendible, porque él no interactuaba, ¿no? Y le digo, no, pues adelante lo que tú quieras. El tema que a continuación viene para ti y vas a presentar se llama Hagan Rueda. Y él empieza, que hagan una rueda, que hagan una rueda. O sea, algo chusco, sí, pero algo para mí grande, porque para que tú te animes a agarrar un micrófono y enfrentarte a la gente, hay que tenerlos. ¿Dale? Y entonces digo, ok, sí le gusta. Y empezamos a tener esa interacción de invitarlo a trabajar conmigo y hasta ahorita, hasta la fecha, seguimos en esa interacción de apoyándonos, de impulsándonos, de repente sí, 2-3 jalones de orejas, de repente sí me encanijo y me doy la vuelta y trato de no hablarle ni de mandarle mensajes porque sé que en ese momento me voy enojado y podría regarla con él. Y a mí no me gusta, o sea, yo te soy honesto, cuando se tiene que decir, hay que decir las cosas bien y de frente, pero en su momento, y si no, no decir a nadie. Sí, pues esa es la lección más grande, ¿no? Considero, como dice usted, a decirlo de frente,
y decirlo claro, porque pues, hay mucha gente que pues, quizá empieza a hablar atrás mal de uno y todo esto. Pero bueno, esa es una gran experiencia, ¿no? Más que experiencia que nos está contando, bastantes buenos consejos que salen de esta experiencia, ¿no? Que como dice mi mamá, dice mi papá, que pues, ya uno te lo dice porque pues, ya tiene experiencia, ¿no? Ya está recorrido, ya ha vivido, ha ido, ha venido, y pues hay que considerar hacerle caso pues a estos consejos, ¿no? Que pues más que nada son para el beneficio de los jóvenes en este caso. Y bueno, damas y caballeros, vamos a pasar ahora con Axel Sánchez. Muchísimas gracias por platicarnos de esta experiencia como Fernando Maldonado. Y bueno, más adelante pues vamos a seguir platicando de Sonido Habana Club y con él. Es nada más y nada menos, damas y caballeros, ya no necesita presentación, de hecho es la voz que no necesita procesador, Axel Sánchez de Sonido Fascinante. Bienvenido y muchas gracias. ¿Qué tal, compadre Marimbas? Buenas tardes al público que hoy ya está sintonizando hoy la frecuencia de lo que es la Huernaca Radio en esta programación llamada Biografías Sonideras. Y claro que sí, hoy a gusto de estar aquí conviviendo con todos ustedes, la gente que ya se encuentra conectada. Saluditos para Luis Ángel Contreras, para el Oscarín, la gente de Sonido Pequeño hasta allá, hasta San Antonio, mis respetos para ambos, una enciclopedia musical, gracias compadrito Oscar, para Luis Alan Contreras, para Víctor Jiménez, para quién más, para la Roca Rangel, la gente de Pachuca, saluditos también para mi compadre, la familia, la dinastía Rangel de allá del barrio Palmitas, para Israel García, para el Morro, la gente de Acayuca, Sonido Morro 69, para los Celebrothers, los papis papis y las mamis mamis que ya están presentes, para Marisol Corona, para Hilda, para toda la gente bonita que ya está conectada en esta transmisión, aquí con mi compadre Marimbas, y aquí estamos para pasar un rato ameno con todos ustedes hoy, con la compañía de Fernando Maldonado, mi compadre Bongocerón, su sobrino del Chucho, mi compadre Marimbas y un servidor Axel Sánchez, el Fascinante. Bueno, como escucharon, Axel Sánchez, el Fascinante. Yo tuve la oportunidad, damas y caballeros, como se los platicaba, de escucharlo en vivo, en directo, en la peregrinación sonidera, y la verdad es que me quedé impresionado con ese buen nivel, con esa buena labia que maneja Axel Sánchez. Platícanos, Axel Sánchez, ¿cómo es que Axel Sánchez pues empieza a tener este ingenio en tanto a las palabras, cómo empieza a adentrarse en el mundo musical? Bueno, pues así como te lo estaba comentando ya Fernando, ¿no? Pues empecé a trabajar con él, ya independientemente de lo que platicó él, pues empezamos a trabajar. Él fue el que ya me empezó a meter a lo que es la locución en Sonido Habana Club, porque con él estuve trabajando pues varios años, vamos a decir que aproximadamente unos 9 años, 10 años con él. Entonces pues primero como chalán, ya después me fui lo que fue la música, a buscarle la música, porque él antes trabajaba con discos, CD, entonces pues él tiene sus colecciones de discos, tiene su caja de discos, y pues él siempre a la locución, ¿no? Y yo pues ya sentía yo que búscame este tema, y en chinga yo con otro chalán pues buscando el tema que teníamos que presentar. Y ahorita ya es otro es ya más diferente, porque pues ya de repente usamos computadora, pues ya es más fácil, ¿no? Ya metes tu disco duro y encuentras de volada el tema que quieres. Pero pues en ese tiempo usamos así como DJ, y ya posteriormente él pues en intervenciones me daba chance, o él tenía que checar alguna bocina, o los poderes, o algún pinche cable que estaba fallando en ese momento, pues tenía que yo entrar al micrófono mientras él arreglaba lo que era la falla técnica en el equipo de sonido. Entonces, pues ya de ahí en adelante, pues yo ya empecé, como dices tú, a perder el de frente. Y pues obvio, ya empiezas a entrarte a lo que es la música sonidera, y empiezas a escuchar otros sonidos. Entonces, pues busca sus sonidos favoritos, vaya, ¿no? Por decir, yo tengo mis sonidos que me gusta su forma de trabajar, su forma de presentar la música, y digo, de alguna manera nosotros los sonidos que vamos empezando o los que no somos aún de renombre, pues les copiamos, ¿no? Yo creo que la mayoría de todos los compañeros de trabajo, pues pirateamos palabras de otros sonideros, y pues es una mezcla de lo que yo empecé a hacer, de escuchar varios estilos de diferentes sonidos, y pues fui adoptándolos y aprendiéndolos, y pues ya un poquito, digo, nos falta, bueno, yo en lo personal digo que me falta mucho, ¿no? Pero, pues qué bueno, agradezco a la gente que en el tiempo que llevo en este ambiente y que la gente me ha conocido, pues le ha gustado el trabajo, ¿no? Le ha gustado la locución, le ha gustado la música, y pues aquí andamos.
Claro, y bueno, quiero irme un poquito más atrás en la vida de Axel Sánchez. Axel Sánchez siempre le ha gustado la música sonidera, siempre ha sido sonidero desde que nació, desde que tiene uso de razón, o antes le gustaba otro tipo de música, vivía en otros ambientes. ¿Cómo es que empieza, pues, a primeramente, pues, adquirir gusto por la buena música, ¿no? Independientemente de cuál sea. ¿Cómo es que empieza a adquirir después de bueno, que lo hayas escuchado y adquirir, pues, el gusto sonidero? Pero antes de eso, ¿qué era, o cómo vivía, o dónde vivía, o con quién se juntaba Axel Sánchez? Bueno, mira, yo no soy nacido en lo que es Naucalpan, Estado de México, pero la familia por parte de mi mamá es de Acayuca, Hidalgo. Entonces, yo llegué temprano, bueno, muy joven aquí a lo que es Acayuca, pero pues yo estaba unos ratos en Acayuca y a veces me iba para México y así. Entonces, por unos primos, bueno, principalmente por uno de mis primos, aquí le mando un saludo, Pablo, él era ya sonidero, él ya le gustaba. Él es mayor que yo. Entonces yo empecé a conocer los sonidos como a los 11, 12 años, porque yo iba en secundaria, me acuerdo bien. Entonces él, pues como es o menos aproximado a mi edad, pues yo siempre lo buscaba para jugar, porque yo no tengo hermanos, únicamente tengo una hermana, soy hijo único, varón. Entonces pues yo buscaba a mis primos más o menos de acuerdo a mi edad, pero él, pues los sábados me decía, no, güey, es que yo no puedo trabajar hoy porque me voy a los sonidos. Y entonces, pues ya me nació esa inquietud de decir, vas a los sonidos. Y me dice, pues si quieres, vamos. Y entonces una vez me invitó, bueno, a un baile sonidero con su novia y pues ya empecé a conocer lo que era el mundo sonidero, ¿no? Y yo posteriormente, cuando también me iba yo a México, tengo, bueno, ya ahorita mi tía vive en Hidalgo, pero antes tenía una tía que vivía en Iztapalapa. Entonces me iba yo para allá. Y bien, bien me acuerdo que mi tía tenía una jarcería y me dejaba la porque ella trabajaba, me dejaba el local. Y yo ya al tiempo compraba mis discos, perdón, mis cassettes de sonidos. Entonces llegaba yo al local y tenía una grabadora mi tía y ahí ponía mis cassettes de sonidos y ya los empezaba yo a escuchar. Para esto ya tenía un ahijado que vivía con ella. Entonces pues yo estaba morrillo y el chavo ya estaba grande y me dice, ¿a poco te gustan los sonidos, morro? Digo, pues sí, me agradan. ¿Quieres ir a una tocada? Digo, pero pues no, no está mi tía. Dice, pues vámonos así, dice, no le vas a decir. Cierra el pinche changarro, dice, nos vamos a una tocada. Y sí, cerramos el local y él me llevaba a las ahí en Iztapalapa. Entonces, pues ya fue cuando me empezó a gustar más, más, más lo que era el ambiente sonidero. Eso fue de los 12 a los 17 años. A los 17 años yo me fui para Estados Unidos, pero como lo comenta Fernando, ahí en Estados Unidos son otros, bueno, otro tipo de música, ¿no? Como somos muchos mexicanos, pues allá lo que rifa es lo regional mexicano. Sí hay sonideros, pero ya últimos años, o sea, antes no había mucho, y ya pues lo que rifa más es lo poblano. Hay muchos sonidos, pero no es como aquí en México, allá tocas con poco audio. O tocas en discotecas, pero con unos audios pequeños. Entonces, yo aún así en Estados Unidos seguía yo yendo a los eventos sonideros. Ya adapté también otra forma de vestir, otra música, pero pues, o sea, como dice Fernando, pues yo escuchaba la mejor banda norteña y todo eso, pero también seguía el gusto por los sonideros. O sea, siempre me ha gustado la música sonidera. Ya hasta cuando llegué, que lo conocí a él, fue cuando nuevamente me volví a meter de lleno a lo que es la música sonidera. Allá en los Estados Unidos, ¿qué experiencias tuviste en cuanto al mundo del sonidero? ¿Por qué te despegaste tanto, independientemente, como nos mencionas, de que había pocos sonidos? ¿Te fuiste, como dices, escuchando otra música? ¿Qué experiencias tuviste por allá, por el gabacho? ¿Cuánto tiempo estuviste por allá? Pues mucho tiempo, es que yo iba así, haz de cuenta, por 2 años me regresaba y volvía yo a ir así. Como te menciono, no había tantos sonideros en el tiempo que yo estuve. Y los pocos que había, pues no tenía yo conocidos que les gustara esa música. O sea, yo tenía el gusto por ello, pero no tenía amigos que me dijeran, no, yo vamos a un baile sonidero así. Hasta que ya después me fui conectando con más gente que le gustaba la música sonidera, chilangos, sanos, incluso de Hidalgo también. Entonces ya era cuando yo me iba a los bailes sonideros. Y pues vas adaptando, vas conociendo otra gente que tiene otro gusto musical.
Entonces, pues ya como no tienes a nadie con quien tu gusto, pues ya te unes, ¿no? O sea, te familiarizas con los géneros. Pero pues independientemente, creo que a pesar de que tú escuches rock o tu género favorito sea rock o, no sé, norteña, banda, debes de tener algún gusto, ¿no? Entonces, pues considero en un concepto que me gusta de todo, ¿no? Me gusta escuchar de todo. Digo, no puedo decir que odio la banda, que odio el norteño, porque al final de cuentas soy mexicano, ¿no? Es como si como el argentino negara que no le gusta ¿cómo se llama? El tango. Entonces, pues de alguna manera soy mexicano, pues a fuerzas por nación, inclinarme por la banda, por el norteño, por lo regional mexicano, ¿no? Pero independientemente de que me guste también el hip hop, que me gusta la música sonidera. Entonces te digo, pues en Estados Unidos es muy diferente porque se trabaja mucha música poblana. Realmente, ahora en estos, ya ahorita, ya recientemente que veo transmisiones de allá, ya veo que ya un poco trabajan salsa, ya trabajan colombianas, ecuatorianas, pero déjame decirte que antes, yo en mis tiempos lo que rifaba era lo poblano, porque incluso allá tocaban sonidos con Grupo Maravilla, con Los Teles, con Caros, o sea, totalmente poblano. Puro poblano de hueso colorado por allá. Y a la edad de que llegaste acá a México, me dices que estuviste allá yendo y viniendo. ¿En qué momento es cuando decides ya meterte de lleno como locutor a los sonidos? ¿Cuál fue el primer sonido en el cual empezaste a empezar de locutor y ya yéndote sigue recio en esta carrera? Bueno, como te digo, con Fernando pues era así, ya últimas, ya yo me metía yo más de lleno porque ya me aventaba yo un set completo. Él abría, por decirlo, el primer set, yo ya fuera que me aventara el segundo o el último set, o sea, ya era un set completo. Entonces de ahí hubo la oportunidad de trabajar con un sonido, con la gente de Tolcayuca de Sonido Panorámico, quien ellos en ese momento no tenían locutor. Entonces, con Fernando Maldonado, para, pues de alguna manera, ellos siempre han tenido, bueno, hemos tenido una amistad, ¿no? De preguntarnos, echarnos la mano en cosas. Entonces, en esa ocasión, pues los hermanos Zúñiga se acercaron con nosotros y dijeron que andaba buscando locutor. Entonces, pues ahí platicamos Fernando, yo con él y entre nosotros llegamos a lo que es pues echarle la mano, ¿no? De alguna manera echarle la mano. Entonces yo ya empiezo a trabajar con Sonido Panorámico ya como locutor, ya pues bien, directamente, ¿no? Y ahí estando con Sonido Panorámico y ya independiente, bueno, ya al transcurso de ahorita ya 6 meses, pues ya independientemente ya como Sonido Fascinante. Y ahí en Panorámico, ¿qué experiencias nos pudieras contar, compartir, que hayas tenido una experiencia que te haya dejado marcado, que hayas dicho, pues esto es un parteaguas para mejorar, y con esto, pues hasta yo mismo entiendo que es una perspectiva diferente en la misma vida? Claro, no, pues con Sonido Panorámico, pues fueron muchas, ¿Con ellos cuánto tiempo estuviste trabajando? como año y medio, un poquito más. Un poquito más de un año y medio. No doy bien las fechas, los ciclos que fueron, pero sí aproximadamente como un año y medio que estuvimos en los micrófonos de Sonido Panorámico. Y ahí, ¿qué experiencia tuviste? ¿Una experiencia chusca que nos compartas? ¿Una experiencia que diga, no, pues este valedor sí se la jaló y pues gracias a eso estamos aquí, o aprendí? Gran error, ha sido mi mejor maestro. No, pues muchas, demasiadas experiencias. Yo creo que en lo que es el mundo del ambiente sonidero, creo que todos pasamos por muchas situaciones. No sé, pues de momento no se me viene una a la mente, así que digamos así, pero sí bastantes chuscas con el staff técnico, con los borrachos, con, no sé, muchas, muchas, pero ahorita no se me llega una a la mente así de repente. Oye, y como le platicaba de la gente, que pues yo tuve la fortuna de escucharte en vivo y en directo, y pues varias buenas frases en cuanto estás locuteando. ¿Cómo empiezas tú a adquirir pues este conocimiento, esta labia? ¿Ser sonidero se nace o se hace? Híjole, bueno, yo la verdad, como te lo comenté, yo siempre he estado copiando estilos, frases, inventándolas. Incluso yo a veces cuando estaba yo solo ponía música y yo solito me ponía yo a hablar, ¿no? Como loco, ¿no?
Yo creo que, no sé, pero en mi caso, y he conocido varios compañeros de trabajo que me han confesado, han hecho. Entonces, digo, yo creo que la mayoría lo ha hecho, pone música, lo escucha, se pone a locutear o a inventar una frase, o no sé, como te digo, a copiarlas. Digo, esa pregunta que me haces de que si se nace o se hace, pues depende la situación en la que estés, ¿no? Porque, por decir, hay sonideros que nacen ya en lo que es el ambiente sonidero, ¿no? Ya que tienen una dinastía. Entonces yo creo que ellos ya nacen, ¿no? Dentro del sonido. Y hay otros que se hacen porque, independientemente, como ahorita que platicábamos, hay personas que ni siquiera alguna vez les gustó la música sonidera y en un de repente les entró la cosquillita y se aventaron, ¿no? A hacer sonideros. Digo, depende el lado de que se vea, ¿no? La situación en que esté, porque unos nacen ya dentro de la cuna del sonido y otros se hacen, pero independientemente. Bien, dicen que no es casualidad, sino causalidad la que lleva una cosa a otra, ¿no? Exactamente. Víctor Jiménez, un saludo para Sensación Cubana, saludos a mi gran amigo Armando Maldonado y su tema de salsa soy aquí. Dice Luis Arturo Cerón Pérez, ¿de dónde sale la frase mis cosas? Ah, ya. Bueno, pues esa yo se la copié, realmente se la copié a Don Caco, porque, bueno, ya también ya la habíamos escuchado más antes en otros lugares. Pues es una frase que también yo siento que la copió Don Caco, porque originalmente no es de él, pero la adaptamos igual porque pues se escucha gracioso, ¿no? Bueno, tiene alguno, pues algo fuera de lo común, ¿no? Pero vamos a decirle que se lo copiamos a Don Caco. Pues ahí está la respuesta de Arturo Cerón Pérez. Oye, y también yo quería hacerte una pregunta en lo personal. Es un estilo muy definido, bien marcado en cuanto a presentar música diferente, pero la pregunta en sí es, ¿cómo empiezas tú a conocer y a involucrarte y a pues buscarle la música, la cumbia sonidera peruana? ¿Cómo te empieza a decir, este estilo es bastante bueno, la música peruana, y cómo es que le empiezas tú a echarle ojo a la peruana? Ah, bueno, mira, hubo también un sitio donde me gustaba mucho la música de rock, porque también un tiempo estaba viviendo en Nesa y en Iztapalapa, y son lugares donde se escucha también el rock. Entonces, pues de alguna manera te gusta. Ya de ahí, cuando yo empezaba a escuchar el rock urbano, como que llegó un momento en que ya me fastidió el rock urbano, ya no me gustaba porque haz de cuenta que el rock urbano nos volvió ya un género que todos conocemos, que es bailado, respetable, nunca pasa de moda, pero llega un momento en que quieres escuchar algo diferente, ¿no? Entonces ya me empecé a inclinar por el heavy metal, a escuchar cuerdas, bueno, guitarras eléctricas, todo eso. Y después llega un tiempo en que yo me aventé a tocar guitarra acústica. Entonces fue cuando me empezó a nacer más el gusto por la música con cuerdas. Entonces ya de ahí me empezó a nacer empecé a escuchar las cumbias peruanas y me gustó que ya utilizaran la guitarra eléctrica y, o sea, le da otro ritmo, otra vida a la música, ¿no? Entonces de ahí empezó a gustarme porque yo como lo vi como una combinación entre como rock y como cumbia, ¿no? Por la guitarra eléctrica. Sí, que es la fusión precisamente allá de 1968, como con los conjuntos peruanos que empiezan a fusionar el rock con la cumbia. Exactamente. Pero bueno, tu estilo es más específico, más que la chicha peruana, es cumbia sonidera peruana, ¿no? Exactamente. No, también chicha, todo, de todo, o sea, selvática. Me gusta mucho porque es muy diferente y algo que siempre tengo y he remarcado mucho es que son composiciones de grupos, de agrupaciones reales, o sea, son composiciones desde que lo hicieron de un principio a fin, que alguien se quebró la cabeza esa composición, ¿no? De la música peruana, ¿tú dónde la buscas? Aparte de, bueno, de YouTube, ¿en qué otros anaqueles, en qué otras tiendas has buscado música peruana que pues sea para ti única y exclusiva, que le presentas a la gente? Porque bueno, para toda la gente que se haya metido al canal de Axel Sánchez de Sonido Fascinante, pues ahí ha encontrado toda esta música peruana, y los que no, pues los invitamos a que se Axel Sánchez como desde que existiera el YouTube y todo el internet, de donde tú buscabas esta música peruana.
En discos, ahora sí que nos íbamos a México, a Tepito, a buscar discos, comprarlos. Ya ahí cuando te dan chance, Nivel Tropical o Benji o todos los de ahí te dan chance de buscarlas, pues ya tienes un chance más, ¿no? Pero hay veces que te venden el brazo de discos y tú tienes que llegar a tu casa y buscarlas, ¿no? Entonces así, ya después te vas conectando con gente, ¿no? Por decir ahorita que ya tengo el canal, pues llegan otras personas que también tienen el gusto por la música peruana. Y ahora pues ya es más fácil, ¿no? Porque por el Messenger o por el Facebook te contactas con ellos. Entonces, ya haces como el trueque, ¿no? De rolas. Por si tú tienes una rola que yo no tengo y yo tengo una que tú no tienes, hacemos un cambio de canciones. Entonces es así, pero siempre buscándola. Ahorita el YouTube es una herramienta que le hace la vida fácil a todos, ¿no? No la hace. Pero pues también en YouTube no las encuentras con la calidad de audio, no las encuentras limpias, y a veces te las suben, no es el nombre real del intérprete, ¿no? Entonces, pues tú tienes que buscar una, si encuentras una canción, debes de saber quién la interpreta, o sea, todo lo que es la biografía de la canción, ¿no? Porque pues muchos dicen, no, pues pongo una cumbia peruana de Chacalón, que Chacalón ya está bien quemado, ¿no? Es una música muy buena, pero todos te ponen el chacalón o todos te tocan lo que están tocando, lo que están sacando los sonidos de renombre, ¿no? Pero pues digo, es un vicio que se te hace porque ya después escuchas una cumbia rara con un sonido y la empiezas a checar en tu repertorio a ver si la tienes y si no la tienes, haces lo que puedas por buscarla. Incluso hasta pagar, a veces hay que pagar dinero por tener una rola exclusiva o que no tengas, que sea muy rara para encontrarla. Y a ti como sonidero, ¿qué te llena más? ¿La poblana, la peruana, la barranquillera? Mira, realmente, como tú dices, mucha gente me identifica por el género peruano, pero realmente lo que me gusta es la peruana, colombiana, guatemalteca, argentina, cubana, todo. Pero incluso hasta la poblana, porque hay poblanas buenas, o sea, hay poblanas que realmente sí son buenas. Quiero decirte que siento yo a mi persona, a mi criterio personal, siento que la cumbia poblana de antes era mucho mejor que la de ahora, porque ahora ya son más covers, secuencias, o sea, el grupo ya no se quiebra la cabeza en hacer una composición de principio a fin, sino un cover de tal canción, nada más le ponemos la secuencia, le metemos nuevos arreglos que se escuche a madres el bajo y nuevas voces, y ya, tan tan, ya tienes un éxito. No, la poblana también me gusta, lo hay temas buenos, pero la huepa así de plano no, realmente, o sea, no digo que no le he tocado, sí le he tocado, sí le he tocado, realmente sí, porque me la han pedido, porque el cliente me ha pagado y tienes que complacer a la gente y tienes que complacer a tu contrato. Pero realmente que yo sienta un gusto por la música huepa, realmente no. No, para mí se me hace, no sé, pero digo, yo respeto mucho el trabajo de los que la hacen, ¿no? O la deshacen. Pero realmente te están quitando el valor que realmente tuvo esa canción, que realmente tuvieron los intérpretes para hacerla, para que en un ratito en una computadora la desmadres completamente. Realmente es una opinión personal. Respeto mucho a la gente que le guste ese género, pero es un criterio mío que realmente esa es una música que no tiene valor para mí. Bueno, pues ahí está para toda la gente que sí y que no le gusta la huepa, pues finalmente pues es agrado personal de cada persona y como dice Axel, pues es respetable. Invitamos a toda la gente bonita que nos está sintonizando a que comparta esta publicación, a que nos mande sus preguntas, sus saludos, para que nosotros pues se las hagamos saber aquí a los presentes. Iba ya Axel Sánchez como Sonido Fascinante. ¿Cómo surge el nombre de Sonido Fascinante? ¿Se te costó trabajo ponerle, decir este sí, este no, de Tin Marín, de Doping Güey? ¿Cómo surge el sonido fascinante como tal? Bueno, ya fascinante, así ya como tal, de agosto del año pasado. Ya terminamos el contrato con el otro sonido, bueno, terminamos ese ciclo. Entonces yo en ese momento, yo ya pensaba retirarme de este ambiente, ¿no? Porque
Pues realmente es, aparte de que es bonito, es pesado, porque sí, salirte de la casa desde temprano y regresar hasta el otro día, realmente pesado, ¿no? Entonces yo en ese momento, cuando yo salí del otro sonido, ya estaba yo inclinándome por a retirarme de lo sonidero, ¿no? Pero recuerdo que esa vez que hice público que yo ya dejaba de formar parte de ese sonido, lo publiqué. Creo que el público se merece un respeto, ¿no? Porque si te conocieron en tal sonido y ya de repente no estás, o sea, la gente dice una explicación. Entonces yo lo hice público porque, gracias a Dios, y le agradezco mucho a la gente que me siguió con el otro sonido, tuvimos mucho, mucho, mucho éxito. Entonces yo de alguna manera tenía que hacérselo saber a la gente. Entonces hice esa publicación donde yo mencioné que ya no iba a trabajar con dicho sonido y que entonces ya era probablemente que yo ya no iba a seguir en lo sonidero. Pero fíjate que la respuesta que yo recibí fue de que mucha gente me empezó a llamar, me mandar mensajes, me empezó a buscar en el Facebook, me empezó a hacer llamadas, todo eso. Oye, que ¿cómo que te vas? ¿Y nosotros qué? Pues hay mucha gente, tú no puedes irte, o sea, no, no, o sea, yo no me esperaba eso, realmente, realmente yo no me esperaba eso. Entonces, también me acerqué con Fernando y le comenté la situación, y digo, oye, ¿sabes qué onda, la neta? Pues ya quiero retirarme, pero no manches, la gente me está solicitando, o sea, no quieren que me vaya. Y él, me acuerdo que me dijo, él dice, pues si la gente está contigo y te sigue siguiendo, güey, no la puedes dejar abajo. Es tu decisión, pero si tú quieres adelante, si tú quieres seguir, adelante, güey. Como siempre hemos andado juntos él y yo, me dijo, sabes que cuentas conmigo, lo que necesites, y si tú me dices que vas a continuar, arre. Yo tomé la decisión, dije, no, pues sí, tienes razón. No puedo dejar a la gente que me ha seguido y la gente que me está apoyando, no la puedo dejar así. Entonces yo regresé. El nombre, pues ya lo tenía yo desde muchos años contemplado, ¿no? Digo, me gusta la música peruana y hay un grupo que se llama Los Fascinantes. Ese grupo me gusta mucho cómo toca. O sea, casi no conocidas sus canciones. Hay pocas conocidas de él que son éxitos. Pero ese nombre siempre me gustó, de Los Fascinantes. Entonces, ya de ahí tenía yo pensado ese nombre. Y aparte de que también, pues buscar, ¿no? Porque hay muchos sonidos con el mismo nombre, pero en diferentes lugares, ¿no? En diferente entidad. Entonces yo dije, fascinante, fascinantes, ¿no? Realmente sí los hay, pero no son tantos. Entonces dije, pues en Hidalgo no hay ninguno. Vamos a aprovecharlo y vamos a meterlo. Entonces de ahí nace el nombre de fascinante. Ay, qué bueno, me da gusto que no hayas dejado el sonido, porque si no, ahorita no tuvimos la oportunidad de estar platicando contigo. Y la verdad es que sí da para más sonido fascinante. Eres relativamente pequeño, ¿no? Como sonido fascinante desde agosto nos platicabas. Sí. Y bueno, vámonos, damas y caballeros, con un corte, un palomazo que se van a echar aquí mi carnal Axel Sánchez y Fernando Maldonado. Pongan su mejor rolita para la gente que nos escucha, toda la gente que nos está sintonizando. Muchísimas gracias y les invitamos a que compartan esta publicación, a que le den like y que nos manden sus preguntas para que conozcamos más de la historia de Sonido Habana Club y de Sonido Fascinante. Yo lo dejo con Sonido Habana Club. Vamos a empezar a escuchar Sabrosa Cumbia. Estamos en Biografías Sonideras directamente desde la Guarnaca TV. Ok. Bueno, pues queridos amigos, muy buenas tardes, buenas noches a todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a la Guarnaca. Ahora sí te voy a olvidar. Hoy agradeciendo la amabilidad de su presencia y por supuesto la invitación que nos hiciera para estar con todos ustedes. Mi compadre, el famosísimo Champi, que ya se encuentra presente. Para César Martínez, Juanita Serna, Crismar Díaz, José Luis Díaz, saludos, compadrito. Vamos a mandar el saludo para Chelito López, que ya nos está acompañando hoy. Quien me haga olvidarme de ti y al andar otro camino hallaré. Quien me haga olvidarme de ti.
Y bueno, ¿qué tienes, amigos? Quiero mandar el saludo muy en especial para que nos acompañe de Acayuca, Hidalgo, para mi compadre el famosísimo Rudy, el Camarón, Beto, para Eva y para toda la gente. Señores, amigos y caballeros, el saludo para la banda de Santi, Salsa y el Charis. Y bueno, pues hoy queremos iniciar por parte del equipo de los Sonidos en México, esperando sea de su agrado la selección que hemos hecho hoy para todos y cada uno de ustedes. Saludos a mi gran amigo, el famosísimo Marimbas, para Bongo Cerón, Sonido África, para su sobrino en esta super ocasión. Y bueno, pues vamos a darle ritmo, vamos a darle sabor y vamos a empezar con unos acordeones. Vamos a empezar con unos acordeones para empezar a bailar y a disfrutar alegremente. Qué chulo suenan los acordeones y quiero mandar el saludo para mi compadre Champi. Eso con ese tema sabroso para que lo bailen y lo gocen. Palito López, por supuesto, para Martín González, para Chetos. Ok, vámonos. Tema sabroso con el acordeón. El saludo para Chulo Mi Pelón. Dale sabor a Habana Club. Y el famosísimo Nico. Hasta Real del Sabor. Para la Sagrada Conquista. Mi compadre Mario Alberto Reyes. Producciones Acústicas. Crucis y los Necios. Venga con sabor. Una cumbia con sabor a Colombia. Y el sabor esa noche para saludar a los compadres del sabor. Ahí está para mi gente que nos acompaña hasta Tolgayuki. Días. Sonido Matancero. DJ Bellatrix. Muy en especial para saludar a la organización Caguamos, San Pedro Huaquilpa, la niña que baila chido, Saor. Dar a Julieta Elizalde, mi chamaco Julio Maldonado, son Rupa 57, Hidalgo, Saor. Escucha los acordeones. Ritmo y sabor del acordeón. Como me gustan los acordeones. Ajá. Ahí está para la organización. Baila como pueda. Oye, qué ritmo, oye, qué sabor. Chulo el acordeón. Quiero mandar el saludo muy especial esta tarde para mi chamaco el Julio 57, para saludar a mi hija Vulcano, el famosísimo por 9, el sonido más candente ahí. Sergio León, saludos a la familia Pacheco, hasta Iztapasalsa, Metro Peñón y la Central, la Cantera, Ejército de Oriente, Saor. Una cumbia con sabor a Colombia. Una cumbia sabrosa para usted. Queremos mandar el saludo de felicitación para mi chamaco Mario. Aquí está. Hace 8 días, celebrando su cumpleaños. Queremos mandar el saludo para Angie Segovia,
sabor, cumbia con sabor acordeones, ajá, que lloren los acordeones, música de la costa colombiana. El saludo para Axel Sánchez. Chulo. Mi pelón. Ajá. Ahí está para sonido marimba. Ya nos trajo la taza del café. Ajá. Vaya saludo hasta la colonia Agua Azul para su hija la Chío. Ajá, qué chulo suena el acordeón. Acordeones sabrosos. Ahí viene el altanero. Me brota el sudor, seguro que va cabrero replicando su tambor, seguro que va cabrero replicando su tambor. Ay, repícale, el tambor, ay, repícale, el tambor, ay, repícale. Qué linda es la música colombiana. Con sabor. Se va. Está agonizando. El saludo a Angie Segovia. ¿Estuvo su macho? Ahí, güey. Macho menos, digo. Hasta ahí el tema sabroso, uno de los temas ricos de Colombia, uno de los temas sabrosos, esperando que sea de su agrado la selección que hemos hecho hoy para todos y cada uno. Y quiero, bueno, pues, mandar el saludo a la salsera, para la gente que nos acompaña en San Pedro Huaquilpan, la organización Caguamos, la niña que baila chido, para la Dios, la linda y hermosa, para Magda Charlene, para Chequecita, el famoso Chiqui Rabbit de San Pedro Huaquilpan. Señores, damitas y caballeros, continuamos adelante en esta gran ocasión. Por supuesto, desde la Guarnaca. ¿Y quién? ¿Y quién? El fascinante. Sí, y el Habana Club. Ok, continuamos. Vamos a mandar el saludo para Chetos. Para Sonido Casanova. De Houston, Texas. Hasta la Unión Americana. La gente que nos acompaña en Oregón. Ah, qué rico suena el son montuno, ¿verdad? Señores, la cabecita fresca que ya está mainando un poquito el calor aquí en la bella Airosa, Pachuquita la Bella, hoy transmitiendo desde la Guarnaca Radio. Quiero mandar el saludo para toda la gente que nos está sintonizando y quiero con un tema sabroso, un tema rico, un tema romántico, romantiquísimo, para que se lo dediques a tu novia, a tu amiga, a tu amante, o por qué no, como mi compadre, a su joto. Hoy quiero mandar el saludo para la organización Caguamos y este tema quiero mandarlo con mucho cariño a todos aquellos los enamorados que están a distancia ahorita por el coronavirus. Nos ha separado físicamente, pero nos mantenemos unidos. Así que, damitas y caballeros, vamos a escuchar este tema sabroso, esperando sea de su agrado. Thank you.
rueda salsa. Frankie Ruiz. Según va pasando el tiempo, me voy aferrando más a ti. Puedo soportar que no estés aquí. Un tema romántico para usted. Ahora trato de buscarte y no puedo hallarte, amor. Necesito de tus. También de tu calor. Se llama. Quiero verte. Sí. Necesito. La salsa para usted. Frankie Ruiz, el romántico de la salsa. Ahí está para Sol Enciso, el único sol que sale de noche. Saludos para su prima Adri. Para saludar al Rudy, el camarón, Beto Chino. Para toda la gente que nos acompaña en el taller. Mi solecito. Se llama. Quiero verte. Frankie Ruiz. No puedo vivir alejado de ti ni un instante. Para la chicos. Yo quiero verte. Ay. Para mi pasión que te queme por dentro. Para hacer que te quemo aquellos momentos. Venga. Para hacer algo de ti. Fernando Maldonado, voz y producción. Fernando. Sí, señor. Venga, dime y el sabor esta noche. Salsa para ti. Ya llegó Martín González. El que entra cuando tú sales. No, ese es el Sancho, ¿ah? Sabor. Tema de salsa para usted. Quiero darte que te quemen por dentro. Habana Club, Habana Club. El guapo de Acá. Mamita. Para chulo mi pelón. ¿De parte de quién? Sabor. Tema de salsa romántico para usted. Oye, qué sabor. Frankie Ruiz. Tema rico. Así se llama. El tema que nos dice esta ocasión a través de la Guarnaca. Única y exclusivamente para usted. Soy habanero de corazón. Alma, vida y aliento. El clásico de los sonidos en México. Ajá. Hoy en especial para saludar a mi compadre Solario. Pachuquita la Bella. Si no estás Saor. Feliz, mi pobre corazón. Si no puedo vivir alejado. Como dice. Yo quiero verte. Pino Suárez. Viendo hacia el Zócalo. Un gran saludo para toda la banda de Catemaco, Veracruz. Ahorita va su tema, el brujo. Ahí. Ah, la salsa romántica. Para que se lo digas a tu novia, a tu amiga, a tu amante. A tu joto. Ya se vale. Se llama el señor Frankie Ruiz. Quiero ver. Decirte y llamarte.
para el Correcaminos del sitio Bravo de Escobo, 128. Queremos escuchar la canción de Ángel Malvado. Ya viene Axel, ahorita se las pone. Ahorita se las pone. Y no la rola, ¿eh? Mamita, quiero ver. En especial para saludar a mi carnalito. Hablando de taxista. Mambrú Mix. Mambrú la voz. El señor de la música con clase. Carlos Vázquez. ¡Ajá! Se llama Quiero ver. Tema de salsa para usted. Y quemarte por dentro, mi amor. Se va. Acábala. El saludo para la flaquita hermosa. Hola, flaquita. Y la chiquis. Su baby. Hasta ahí. El saludo para, por supuesto, la flaquita. Saludo también para Bola Jiménez, te hablan, perdón, para el correcto del sitio Bravo Texcoco. Para toda la gente que nos acompaña, para mi compadre Oscar, para el famosísimo Sabor a Congal. Sí, señor, al burro. Esta noche queremos mandar el saludo hasta la colonia Santa Julia. Y bueno, pues, damitas y caballeros, viene a continuación la voz que no necesita procesador. Así que quítale el delay, quítale todo el pinche efecto para que se chingue hablar sin procesador. Ahora sí. Viene para ustedes la presencia de sonido fascinante. Chulo, mi pelón. Adelante. Ok, damas y caballeros, saludito para toda la gente bonita que ya nos hace favor de acompañarnos en esta transmisión musical que estamos, creo que sí, llevando a cabo aquí a través de lo que es la Guarnaca Radio aquí en Pachuquita la Bella, en este bonito programa llamado Las Biografías Sonideras, parte de mi compadre el famosísimo Marimbas, que en esta gran ocasión está con nosotros, para mi compadre Jesús de la Vega en los controles, el bongocerón aquí en la radio, para su pariente que también hoy nos hace favor de acompañarnos en esta bonita transmisión musical, mandando el saludo para toda la gente que nos está acompañando, para Yareli, es que te digo que yo que tú sí lo niego, para que ya no sea nada más conocido, para Rosa Morano, dice, para Yareli Zamora, la flaquita, saludos para mi flaca y la chiqui sonidera, la niña que baila bonito, para la Bola Jiménez, para Martín González, para Sol Enciso, la gente de Acayuca, para Marco LB, para Casanova, para Chetos Acá, para Pedro Avilés, para Michael Anolales Flores, para Sergio León, para los L Brothers, para Julio Maldonado, la gente de Zapotlán de Juárez, de donde nosotros somos radicantes, toda la gente bonita de por allá, para Sandy Rivera, toda la gente de la Parcomanía allá en el barrio de Cubitos, claro que sí, para Mamá Chelito, para Pedro Avilés, para mi compadre Mario, la Sagradísima Conquista, que ya nos acompaña, para Martín González, para Chetos Acá, para Cris Mardías, la gente del barrio del Sabor, para el Cooper, la gente de Tolcayuca, para César Martínez, para el Champi, la gente que nos acompaña, para mi hijado el Julio de los Ramones, y toda la gente bonita que hoy se encuentra a través de la frecuencia de lo que es la Guarnaca Radio en este bonito programa Biografías Sonideras. Mandamos el saludo para Martín González, para Yareli Zamora, dice, hola peloncito, compláceme con una matancera para la flaca, creo que sí, ahorita vamos a hacer lo posible, hasta lo imposible, por tocar los temas que nos están solicitando la noche de hoy.
Damas y caballeros, vamos a ponerle sabor a la noche porque el tiempo apremia. Vamos a continuar con este bonito programa que estamos transmitiendo, sí, a través de La Guarnaca. Vamos a ponerles un poco de sabor para que toda la gente se ponga a bailar, a escuchar en estos días de cuarentena, claro que sí, por ese maldito coronavirus. Así que, damas y caballeros, nos ponemos a bailar en casa la cumbia sabrosa. Este es la cumbia buquera. Escucha cómo inicia con los tambores sabrosos y llama la cumbia buquera. Escucha. ¡Vámonos! Escucha qué sabroso suena el acordeón. ¡Aquí va! ¡Vámonos! Martín González, el que entra cuando tú te sales. Estamos en vivo y a todo sabor. Machuquita Hidalgo. ¿Cómo dice? ¡Ja! Échale sabroso ritmo suave. ¿Cómo? ¡Vámonos! Sabrosa la melodía. ¡Ay, ya! ¡Vámonos! ¿Cómo dice? Para Jenny Zamora, para Martín González, para Rosa Morano. ¿Cómo dice? ¿Cómo se titula la cumbia buquera? Grafía sonidera, sí. La gente de todo el calle. Su chamaco del Fernando. Su niño ya tiene como sedad también, no chingues. ¡Vámonos! Suena. Suena el acordeón. Suena la guacharaca. ¡Suénala! ¡Fascinante! ¡Dale el sabroso! Yareli Zamora hoy. La niña que baila bonito, la chiqui, sí señor. ¡Sabrosa! ¿Cómo dice? Y estamos iniciando la semana con sabor. Música. Esta noche a través de La Guarnaca. ¿Cómo dice? ¡Suénalo! Suena sabroso el acordeón. Hoy en vivo, sí señor. A través de la frecuencia de los decibeles. La Guarnaca Radio, el fascinante. Habana Club. Esta noche. ¿Cómo dice? Se llama la cumbia buquera. Esta noche para ti, la música siempre acostumbrado. Sabor. Échale. Para Claudia. Con la gente del barrio del sabor. Colonia Cubito, sí señor. La yaya la osita. Vámonos. ¿Cómo dice? Para Irene Gutiérrez, me complaces con la de pobre niña rica, por favor. Para el gordo. Sonido pongo cerón. Te bebes bien, perra. García Morales. Para Monse Vázquez, con mucho, mucho amor. De parte del Babú. Ay, pinche Babú. Has de traer el desgraciado chupamiento, ¿verdad? Pero ensartado, dice tu papá. ¿Cómo dice? Sabroso. Tiene mucho acordeón. La música sabrosa, la música que mueve todo el mundo hoy. ¡Vámonos! ¿Cómo dice? ¡Ajá! ¡Sabroso! ¿Cómo dice la melodía? ¡La cumbia buquera! ¡Cómo baila y cómo la goza! ¡Últimos acordeones! ¿Se va? ¡Último cachito se va! ¡Estamos en vivo hoy! La fabulosa colonia, el arbolito, donde sales hasta sin anginas.
se va. La cámara. Damitas y caballeros, hasta ahí un tema sabroso en esta gran ocasión que nos dijo al ritmo de los acordeones. De mujer para toda la gente. Entonces, saludos para su amor, Armando Majestuoso, el famosísimo Titos. Mix. La gente de Azoyata, la Majestuoso, que también es parte de la familia guarnaquera. Para todos ellos, un saludito para la familia Guerrero, toda la gente de allá de Azoyatla. Para el Cheto Sacá, Mole, las cumbias colombianas, claro que sí, saluditos para el famosísimo Chetos, toda la gente que sigue de la Guarnaca Radio a través de lo que es el Facebook Live. Continuamos. Y viene compartir el video, damas y caballeros, para que más gente vaya entrando a este bonito chat que estamos hoy llevando a cabo desde aquí, desde la fabulosa Colonia El Arbolito, en la Guarnaca Radio, en este bonito programa llamado, titulado Las Biografías Sonideras, en su tercer capítulo, vea, compadre Marimas, su tercera edición, claro que sí, de este bonito programa, para que toda la gente sonidera vaya conociendo la trayectoria y la biografía de los diferentes sonidos que existen aquí en lo que es el bonito estado de Hidalgo. Mandamos el saludo. ¿Me puedes complacer con la del Río? Con saludos para su hija Mildred, claro que sí, ahorita vamos a tratar de buscarlos. Para mi canal El Champi, claro que sí, la gente de allá de Iztapalapa, Zapotlán, creo que sí, mi canal El Champi. De los grandes bailadores que tenemos, claro que sí, en lo que es el bello estado de Hidalgo, para José Luis Hernández, claro que sí, para Alexia Rodríguez Ureños, 13 desde León, Guanajuato, no vale nada, dice para Luisillo, el Descra, ya presentes en esta gran ocasión. Saludo para mi carnal, la chica peluche, para Juan González, dice para Juan y Elsa, toda la gente de Jardines, me imagino que debe ser de Jardines de Morelos, ¿verdad? Vamos a continuar adelante, y caballero, vamos a poner otro tema sabroso, vamos a continuar con lo que es la programación, continuar con la entrevista, y ya vamos a estar tocando música para que usted no se aburra. Usted tiene mucho tiempo para estar disfrutando ahí en su cuarentena, dice, mandamos el saludo para el famosísimo Goli y su organización, el barrio 16, toda la gente para mi canal, el famosísimo Goli, que hoy nos está acompañando, claro que sí, le mandamos un saludo, dice, y compláceme algo, carnal, creo que sí, ahorita con carnalito en el segundo set te vamos a complacer con algo para mi canal, el Champi, para el Ángelo y toda la gente bailadora que hoy nos acompaña. Vamos a tocarles una bonita salsa, damas y caballeros. Algo de lo que estamos trabajando en este mes, fines de abril, principios de mayo, sí señor. Se llama, se titula Evidencias. Bailamos. Salsa para Irene Gutiérrez, para los briseños de las trancas, toda la gente de Sonido Marisol. Yo digo que no quiero amarte más, es porque te amo. Mis cosas. Cuando digo que no quiero más, cosas. Que te quiero. Sí, mami. Voy a entregar mi corazón y confesarte, amo todo entusiasmo. ¿Cómo dice? Yo no puedo imaginar qué va a ser. Si te perdiera un día. Nos ponemos románticos, señores. Se llama. De mi paz que se desprende por doquier. Esta noche para el gordo que está suspirando. Necesito. Y esas no, porque anda peligrando que rompa el pinche juramento. Para el Champi, para el Ángelo. Necesito. ¿Cómo dice? Dios jamás va a separarte de mí. ¿Qué? Para Dios la abuela Molcha, con la organización Estrella de la Noche hoy. Hoy, ¿cómo dice? Yareli Zamora, chulada de salsita, mi peloncito. Gracias, flaquita.
Aquí viene el cachito que me gusta. Se llama. Es una locura el decir que yo te quiero, evitar las apariencias, ocultando evidencias. Dice saludos para mi galloso. Sus cosas de la güera mocha, sí señor. Con mucho, mucho amor hasta la cama y sin calzones. La bueno que chicas. ¿Cómo dice? Yo quiero que conozcas más mí. Se llama. Es una locura el decir que yo te quiero. Escucha qué bonita melodía. Esta noche a través de la Guarnaca Radio. Engañar mi corazón. Yo sé que te. ¿Cómo dice gordo? Para Gerardo Camarillo. Saludos, bro. Siempre excelente música. Muchas gracias. Toda la gente de Sonido Jerry Boy. Hoy. ¿Cómo dice? Ya llegó la secre. Avi. Hoy, chiquita. Saludos. Ya llegaron las tóxicas. Hoy. Eduardo Rubalcaba. Saludos para la gente de. Para ese Giovanni, todos los hidrocálidos hoy, para el Chetos acá, se corta un poco, chequenlo, a ver, internet. Es que se está cortando por esa salsa, con esa, corre peligro que te cortes hasta las venas. Sandy Rivera. Toda la parcomanía. Barrio de Cubito, sí señor. Hoy. Saludo para mi tocayo Tony, la voz de Tolcayuca Hidalgo, de parte de Tony Dimas. De Tolcayuca Hidalgo, sí señor. ¿Cómo dice? Sandy Rivera. Hasta la Cuba, chiquita. No, chicos, si no, no pendejo. ¿Cómo dice? La Roca Rangel. Metrallazo fascinante para los compadres del sabor. Fascinante. ¿Cómo dice? Gerardo Camarillo. Fascinante, buena música, excelente locución. Muchas gracias, carnal. Toda la gente de Sonido Jerry Boy, Pachuquita la Bella. ¡Vámonos! Miguel Ángel Hernández. Toda la gente de Sonido Máximo. La Roca Rangel. Toda la gente del mural más grande de Pachuca y Hidalgo. Pinche vieja vino a decir que es barrio marginal. Hija de la chunga. Ya ven para qué chingas los invitan. Escucha qué bonita melodía. Son mis temores los que me alejan. Lo siento, es que te quiero más que a mí. Para el sonido que se dice del sabor. Aquí va. Para Noé Velázquez. DJ. Para Noé Velázquez. Sonido Perla Cubana, Tepeji del Río Hidalgo. Saludos. Saludo para mi princesa Jennifer. De Pardo Rubalcaba. Para Irene Gutiérrez, excelente música, muchas gracias. Para Dairo Misael. Esta noche nos acompaña el hermano. Se va. Un cachito del tema. La evidencia. No es por presumir. Mire, se acaba de llegar. Ya presente apoyando a mi padrino. Sonido fascinante, toda la organización. Colegiados Tolcayuca Hidalgo. Ahijados del sonido fascinante hoy. ¿Cómo dice? La secre. Avi Rodríguez. Chiquita. ¡Vámonos! ¡Se va! En cabina. Uy, perdón, todavía ni le hago nada. ¿A qué le digo? Cosas. Chonde, saludos para Santiago y su papá, el Choco. ¿No la conoces? Se la presento, pero con más calma. ¡Se va! Damitas y caballeros, hasta ahí el tema sabroso en esta gran ocasión que nos dijo
trabajando en esta gran ocasión. Para todos ustedes, la gente bonita que hoy nos está acompañando a través de lo que es la frecuencia de la Guarnaca Radio. Y bien, vamos a continuar, está claro que sí, con la gente de Sonido Marimbas, que hoy agradecemos también a lo que es mi compadre Marimbas y a la producción de lo que es Guarnaca Radio por hoy hacernos partícipes de esta bonita programación llamada y titulada Biografía Sonidera. Saludos para el Choco Hernández, para Avi Rodríguez, para Alan Ramírez. Échenos la mano en compartir el video, damas y caballeros, y también manden sus saludos. Ahorita vamos a hacer lo posible hasta lo imposible porque salgan todos. Así que vamos a continuar. Adelante, vamos a pasar cámaras y micrófonos a mi compadre Sonido Marimbas hoy en esta gran ocasión para que continuemos con este bonito programa. Así es, damas y caballeros, vamos a continuar hoy Biografías Sonideras. Agradecemos a toda la gente bonita que ya está con nosotros, que ya manda sus saludos. Les agradecemos por estar con todos nosotros. Les queremos invitar a que compartan este video y que nos manden sus preguntas, nos manden sus comentarios para que sepamos y se entere usted de cuál es la historia hoy de Sonido Fascinante y de Sonido Habana Club. Estamos, damas y caballeros, en esta bonita plática y estamos con el Sonido Habana Club. Hoy es un gusto, un honor estar con usted. Muchísimas gracias de antemano por estar con nosotros. Platíquenos, Habana Club, ¿cómo es que empieza usted a obtener su sonido? ¿Cómo empieza usted a comprar sus bafles, sus bajos? ¿Cuál fue la experiencia que se lleva usted al ir comprando el equipo? ¿Y cuál ha sido pues la lección y la calidad con la que usted empieza a calibrar el audio? ¿Cómo empieza usted a decir, no, pues este audio se escucha de tal forma que así es como yo lo quiero trabajar? O este audio no me gustó, pero gracias a eso, dice usted también, así a mí me gusta trabajar e ir mejorando mi sonido. Bueno, pues mira, esto es a base de chingadazos, como se dice, ¿no? Porque al principio empezamos a volar las balas, empezamos a volar todo lo que tenemos, ¿no? Nosotros iniciamos comprando unos baflecillos que dejara un señor que en paz descanse, que nosotros contamos con su amistad en vida, señor Miguel Balcázar. Entonces, nosotros a través de Sonido Yesterdam compramos un par de roperos. Esos eran pertenecientes a Sonido Estrella. Y después de ahí, poco a poquito fuimos. Después tuvimos la oportunidad de ir metiendo los famosos turbos y metimos los mini majors. Nosotros poco a poquito fuimos aprendiendo y todavía seguimos aprendiendo porque esto nunca se acaba. Cuando creímos que ya habíamos alcanzado algo más o menos, presentan el procedimiento digital. Entonces ahora vamos a aprender a calibrar digitalmente. Ahí vamos, ¿no? Pero esto es así, poco a poquito, con muchísimo sacrificio. Ahorita contamos con unos mini Gauss, traemos un sistema aéreo hecho por estas bonitas manos que ves aquí. No me hagas caso. ¿No? Oiga, y durante la época que usted trajo estos roperos, ¿cómo sonaba? ¿Cómo es que usted le puede vibrar? ¿Cuál era el equipo más sofisticado en ese entonces? Y con lo que ustedes tenían, ¿cómo era, cómo lo iban adecuando? Dependiendo el espacio. Es decir, hay muchos sonideros que llegan a un espacio cerrado y pues le meten diferente amplitud, volumen o menos volumen, dependiendo del espacio. En su época que utilizó los roperos, ¿cuál era la manera con la cómo usted trabajaba al llegar al espacio? ¿Lo veía, lo determinaba? Y pues, ¿cómo amplitud de audio, tantos drivers o el driver ponlo por allá, los bajos ponlo por acá, como usted lo manejaba durante pero es que pues era un muy diferente, ¿no? A lo que tenemos hoy en día de tecnología. Sí, muy diferente, pero también sencillo. ¿Por qué? Porque llegabas y metías trompetas todo alrededor. Metías trompetas, metías agudos y al centro metías tus panales para que tuviera el siseo sabroso del agudo. Y los roperos únicamente tratabas de acomodarlos ya sea centrados o esquinaditos a modo de... esa era la única forma. Y nosotros pues en aquel entonces traíamos los famosos burros, que los seguimos trayendo, los Pibis 800. También unos Rapson 1000
y era con lo que trabajábamos, ¿no? Una consolita sencilla que era la 301 de la Pivi y nuestros tornamesas, porque nosotros trabajábamos todavía con acetatos, cuando en aquel entonces de traer todo ese equipo, pues nosotros trabajábamos con acetato. Ya empezamos a cambiar y metimos el CD, pero pues eso nos dio que teníamos que modificar también el sistema. Pero muy buena sonoridad, muy buena potencia, se puede decir que es el bajo frontal más agresivo que existe, pero nos facilitaba mucho el trabajo. Nosotros llegábamos, entrábamos nuestros cuadrados, poníamos nuestras trompetas alrededor y nada más que potencia y listo, se acabó. Bueno, no es tan complicado encontrar las primeras frecuencias, ya después de ahí, mira, como quiera que sea. Ya se iba familiarizando, ¿no? Ya le era pues, más fácil, ¿no? Y en esta época, la acción del vinil al disco, ¿tiene usted viniles que no tenga nadie más que diga esta música? Platicaba justamente con unos compañeros, con un R de Rumba precisamente, y nos decía, antes la música, los sonidos competían no por el audio que tenían, sino por la música que llevaban, competían con música. Usted tiene discos viniles que nadie más tenga, que usted diga, no, pues estos son una selección que solamente yo tengo y he tocado en pocos lugares. Mira, eso es difícil de contestar, ¿no? Porque la música es universal. En aquel entonces era así muy, muy, ¿cómo decirte? Muy peleada la música, era muy reservados. Ahora yo veo que llegan y mira, a ver, préstame tu memoria y te paso mi carpeta que traigo en la computadora. Por eso es que veo que tocan lo mismo, porque todos traen la misma música, todos se la pasan. ¿Sí? Anteriormente no, era muy celoso uno con su música. Si yo encontraba una buena guaracha, te daban la oportunidad, por ejemplo, en Discos Pille, te daban la oportunidad del señor, te daba la oportunidad del señor Manuel Perea, don Pablito, ibas y comprabas tu disco, ¿no? Y te decías, este es nuevo, este va a pegar. ¿Lo quieres? Te voy a dar 15 días para que lo trabajes. En aquel entonces se trabajaba mínimo miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Ahora, pues, si trabajo un día, doy gracias a Dios, ¿no? Pero anteriormente era así. Entonces tú tenías 2 semanas para que te escucharan con esa música. Ahora no, ahora ya es más fácil, ¿no? Ya cualquiera toca el... Porque, pues te digo, es más inmediatez de todo. Anteriormente eso, buscar tus discos, ya sea en tianguis, ya sea allá. Te digo, íbamos a las tiendas de discos más reconocidas. Y también tuve la oportunidad de pertenecer a la fábrica. Ciertos privilegios nos daba algunos disquillos por parte del señor José Granados, mi compadrito Chona, Sonido Exorcista, y él nos invitó y empezamos a tener ese roce y a tener ese contacto. Nos daban algunas promociones de música en acetato, llegué a tener bastantes discos LPs, bastantes acetatos y bastantes discos de 45. Pero pues resulta de que en una ocasión me hicieron el favor de dejar mis cajas. Y pues la mayoría de mis discos, no eran muchos, pero sí unos 1,500. Y ahí se perdió la gran parte de mi música. Y sí, sí conservo algunos, sí tengo bastante acetato, pero la cantidad y no. Muy celosa, no podías andar pasando tu tema así de fácil. A veces llegabas, oye, ¿sabes qué? Pues pásame esa rola. Y no, pues no tenías un CD ni una memoria, tenías un cassette. Por grabar cassette, pues no sé, tú tenías que pagar una cantidad bastante generosa. Las personas que tenían el disco, hacerte la grabación. Si no, te tenías que esperar hasta que pasaran esos 15 días o el mes que había pactado a la persona que te lo vendió. Y entonces sí, ya podías encontrarlo un poquito más sencillo, más fácil. Pero primero había preferencia para los sonidos grandes, obviamente, ¿no? Entonces, pues, no sé si conozcas a Sonido Fajardo,
un tremendo conocedor de música, don Mario 64, da Marta. Entonces, decir Latinfania, ¿no? Entonces, Raúl Perea, pues, caray, ¿no? Gente que tiene cantidades y cantidades de música, nunca en la vida las vamos a escuchar. ¿Por qué? Porque hay discos que están guardados tan celosamente por algún sentimiento personal que nunca van a salir. Eso te lo puedo asegurar. Yo en lo personal volveré a tocar. ¿Sí? El día que mi madre y el día que la enterramos me dice, así como estás con tu pinche escándalo, quiero que cuando me vayan sacando, dale, ¿no? Pues órale, la puse. Y es un disco que jamás lo vuelvo a tocar. ¿Nos puede decir tan nada más el título de la canción? Nada más. Pienso porque es algo muy, muy personal. La verdad que, de hecho, me duele, ¿no? Y se siente así medio gacho. Es un disco que jamás, jamás voy a tocar. Entonces, así como yo lo hago, creo que los que tienen sus discos, los que tienen su música, hay un tema en especial que dicen este, solo y te lo guardas y te lo quedas. Y nos platicaba usted que trabajó en la fábrica de discos. ¿Podría compartirnos qué se dedicaba usted? ¿Era pues su labor manual, mecánica? No. No trabajé para de tener ese contacto. O sea, Sonido Exorcista pertenecía por parte de las promociones que antes se daban por parte de Musar y Pirles, el señor Marco Aurelio Torres y Víctor Nani. Entonces ellos se hacían llegar, daban la temporada de los discos nuevos, te hacían un paquete, y te decían, sale este para sonido tal, este paquete para sonido tal. ¿Sí? Y así llegaban cantidad, que siempre los que nos llegaban, la mayoría eran las ardillitas y pero entre ellas venían muy buenos temas de, pues, ¿qué te diré? Grupos nuevos. Nosotros nos daban esa primicia, pero fueron muy pocas las ocasiones en las que yo tuve oportunidad de, o la mayor parte del tiempo era andar cazando la música. Verdaderamente así, cazando la música, ibas y no, pues me alcanza, no te comprabas zapatos, no te comprabas calzones, pero te comprabas tu disco. Y ya, entonces cuando yo llego a Hidalgo y empiezo a trabajar esa música, todos dicen, ay, pero todo. Y para mí, pues era relativamente sencillo, ¿no? Pues quieres, vete a arriesgar la cabeza tú, ve a La Meche, ve a República, ¿no? A buscar tu música. Eso era buscar la música, ahora te metes al YouTube y de volada, ¿no? Todo eso cambia, todo eso te hace valorar, ¿sí? Porque ahora no se valora tanto, no se valora el sonido, no se valora el trabajo, no se valora la música. Entonces, como está tan devaluado todo, pues simple y sencillamente, 20 pesos creemos que podemos ser sonideros o coleccionistas y nada más. Lo que nos platicas en el momento, no solamente es de tener la canción, sino de saber la biografía, el autor, las composiciones, los arreglos que tiene la canción, ¿no? Y eso lo hace, pues, más. Mi sonidero se llena de ese conocimiento, ¿no? Y lo comparte con la gente. Usted, como sonidero, Sonido Habana Club, ¿cuál ha sido el evento más memorable, el escenario más memorable que usted haya pisado o haya usted tocado para alguna organización, alguna familia en grande, lo más grande hasta el momento, porque sabemos que todavía falta? Es que han sido muchos, ¿no? Han sido muchos, no sé, en la oportunidad de ir a los bailes allá en Aragón, cuando tocábamos con Sonido La Roca, por ejemplo, era de llenar dos cuadras, ¿no? De gente bailando. Puedes ver, no sé, 2,000, 3,000 gentes y dicen, ah, wow, el baile está a reventar. Nosotros cuando nos iba mal, teníamos 1,500 personas. Eso es cuando nos iba mal en un evento. Ahora, para que metas esas 1,500 personas, necesitas traer 5 sonidos grandes y pequeños, relativamente. Anteriormente solo traías un sonido de renombre. Por ejemplo, nosotros traíamos
y trabajaba sonido Corsario Negro. Dos bajos, cuatro trompetas, cuatro agudos. Y se llenaba el salón. El tiempo de sonido Azteca, el tiempo de Exorcista, de Felino, de, no sé, Tizayer, Topsider, de todos ellos. Entonces, con poquito, teníamos un gran evento. Ahora, con mucho, haces un evento mediano, grande. Entonces dices, pues, yo no le encuentro la razón, ¿no? ¿Dónde está la ganancia de que traigas un equipo de 5 millones de pesos para irte a ganar 3 mil? Entonces, todo eso como que se descompensó, se empezó a prostituir lo que es el movimiento sonidero y se empezó a devaluar. Se empezó a devaluar todo esto, ¿no? Y te vuelvo a repetir, yo soy una persona que tengo a veces hasta muchos problemas con los compañeros por hablar, pero no sé de otra forma, sé hablar bien y de frente, ¿no? Y eso es lo que yo creo. Que a veces a mayor demanda y menor oferta tienes mejor precio, pero ahora si tienes mayor oferta y muy poca la demanda, pues nos vamos. ¿Sí? 5 pesos y tu coca, y ya la armaste. Ya con eso la armaste, ¿no? Sí, como usted lo menciona. Pero ¿podría platicarnos de estos tiempos donde usted menciona que con poca se hacía más? Su top 3, el top 3 que tenga usted que diga, este y este han sido mis favoritos y que ojalá se volvieran a repetir, pero que todos nuestros amigos que nos están sintonizando pues digan, ah, me acuerdo de ese baile precisamente, sí, cierto. Bueno, pues la primera vez que la changa San Pedro, esa ocasión tuvimos la oportunidad de trabajar como Corsario Negro. Entonces, llega la changa, trabajamos muy a todo dar, como un bailazo, ¿no? Tú sabes, ver a Ramón Rojo trabajar es una delicia y le aprendes. Y aparte, te digo, el ver la pista moviéndose de un lado a otro, bailando, es algo impresionante, pues. Siempre ha sido mi ídolo, ¿no? Ramón Rojo, la bandera de los sonidos. Yo lo he seguido y me encanta su trabajo, al igual que de muchos más, pero para mí, Ramón, pues ha sido quien nos ha educado de alguna manera, ¿no? Entonces, cuando trabajando cara a cara con él, pues caray, ¿no? Es algo maravilloso. Oportunidad la tuve. Después, la oportunidad de estar en un evento en Tulancingo, donde fuimos de invitados. Trabajamos ese día en el equipo de sonido americano y teníamos la plaza llena. Teníamos la cantidad de gente, pero se veía impresionantemente llena la plaza y la gente nos respondió que yo lo guardo aquí en el corazón y debo que no todo el tiempo lo vas a hacer. No todo el tiempo lo vas a ver. O sea, tú puedes llegar y puedes tener eventos muy bonitos, pero también puedes tener eventos tus parejitas bailando. Pero debes de trabajar igual para 5,000 que para 20. Eso, si eres profesional, si te consideras, si tienes que trabajar con las mismas ganas, tienes que echarle el mismo cookie, tienes que echar el mismo desmadre aunque te sientas realmente derrotado. La otra, pues en una fiesta de 15 años con una niña y me lleno de satisfacción y de cariño porque la niña enferma y todo, cuando a mí me contratan me dice, es que ella te pidió que si no vas tú no, y te quedas así, dices, ¿yo merezco eso? Pues no lo sé, pero me lo están solicitando. Y voy, y alrededor de unas, no sé, 2,000 personas en una fiesta de 15 años, con un equipo medianamente chico. Y cuando termina, ver la satisfacción de la niña y te jale y te diga, por eso lo quería yo en mi fiesta. Ese pago creo que no lo puedes tener económicamente, emocionalmente. Es lo que te llena, es lo que vive uno, es lo que disfruta uno, lo sabes vivir.
aquí vas a servir, aquí vas a satisfacer una necesidad. Y cuando a mí esa niña me jala de la mano, me da un abrazo y me dice, por eso lo que fiesta, para mí ya estaba más que pagado. Lógicamente no se la transfieren. Ese fue un bonus, ¿no? Claro que sí. Pues sí, como dice el dicho, el líder que no sirve, realmente no sirve, ¿no? Es una gran lección. Como sonido marimbas, pues lo escucho y me la llevo también a la bolsa, al recuerdo, ¿no? Porque pues como gusta que las demás personas pues igual crezcan, ¿no? Servirles para que ellos se motiven y crezcan. Y más o menos, ¿en qué momento? Pues ya de aquí me quedo, me quedo como sonido Habana Club y vámonos para Rivera. Mira, esto no es tan fácil, lo voy a decir así. Tú no puedes decir hasta aquí. Tú no puedes decir aquí la voy a hacer. Tú solamente haz tu trabajo y que sea la gente. O cuando ya nadie solicite mi trabajo, quiere decir en ese momento que es el, ahora sí que valga la redundancia, es el momento de irme. Mientras la gente siga solicitando mi trabajo, bailando con mi música, gozando, seguiré, ¿sí? Creciendo es muy complicado. Pero creo que te traemos lo necesario para servirles y servirles bien. Te lo vuelvo a repetir. Tú no. Tú puedes decir, yo sigo de necio y sigo de necio y sigo de necio. Pero si tu equipo está guardado ahí 2 años, la gente ya te olvidó, ¿no? La gente ya no le llena tu trabajo. Ya tienes que ser diferente. Todo el tiempo tienes que estarte renovando. Y aquel que no se renueva, pues está destinado al fracaso, ¿sí? Y así como se lo dije al pelón, no eres tú ni soy yo el que decide si te quedas o te vas. Si la gente dice, órale, es tu responsabilidad, porque no nada más es venir y echar desmadre aquí en la cabina, no, tienes una responsabilidad por animar una fiesta y es tu responsabilidad, pero no, muchos la tomamos como que les vamos a hacer el paro de que voy a tocar a su fiesta. En su salud lo hallarán. Yo siempre he dicho, ve con la mayor humildad, con el mayor de servicio, y haz lo mejor que puedas. Y cuando hemos estado, Pelón ha estado presente en los eventos, que terminas y por pequeño que sea el evento, empieza la gente a gritarte y a corearte que quiere más, que quiere otro tema. ¡Wow! Dices, mi trabajo está hecho. Mi trabajo valió. ¿Sí? Y te vas con esa satisfacción. Te quedas con el sentimiento, ¿no? Y dices, no, pues, como dice usted, la gente lo pide, pues ahí le va, ¿no? Para la gente. Y bueno, platicando de que la gente entra con Axel Sánchez de Sonidos Fascinantes, muchas gracias por todo compartirnos toda esta historia y todo este. Axel Sánchez nos preguntaba hace un momento, nuestro pariente, ¿quiere saber los tatuajes que traes? ¿Cómo surgen los tatuajes? ¿Por qué traes acá la facha de cholito, acá tumbado? ¿Cuál es la razón de tus tatuajes? ¿Podrías compartirnos algo de...? Sí, claro que sí. Como te estaba comentando hace rato, pues yo me fui desde muy chico para Estados Unidos y donde fue a lo que fue California, en Los Ángeles. Entonces, pues allá, pues era pues empiezas a conocer gente, ¿no? Yo empecé a rolar, pues en ese gusto, ¿no? Por las pandillas y todo eso, pues entonces ya te empiezas a familiarizar con la gente de ahí del barrio, te empiezan a jalar por esa colonia, se puede decir, vamos a llamarlo así. Entonces, pues tienes que adaptarse a lo que es la esencia de ese barrio, porque si tú no te mezclas con ellos, te toman como un enemigo, ¿no? Entonces, pues ya yo fui conociendo más gente, me fui involucrando en esa onda de juntarme con personas. Entonces, pues yo ya empecé a convivir más con ellos y de esa manera, pues yo ya empecé a tatuarme, ¿no?
De hecho, que ya me gustaban los tatuajes, ya traía yo algunos, pero pues la mayoría siempre lo que es Estados Unidos. Y durante tu convivencia con esta banda, con tu gusto por la música sonidera se mantuvo, una pausa para conocer otro tipo de música y después regresaste, o siempre pues estuvo en el gusto de sonido fascinante de Axel Sánchez? Sí nos alejamos un poquito, ¿no? Por lo mismo de lo que era el género, ¿no? Y la situación en la que estábamos, pues sí nos alejamos un poco tropical. Ya era otro concepto diferente de escuchar música diferente, lo que es el rap, lo que es todo eso hip hop y toda esa onda, ¿no? Entonces, pues sí nos alejamos. Yo me moví de estado porque yo estuve en muchos estados de lo que es la Unión Americana, no nada más estuve en California, estuve en bastante del Gabacho. Entonces ya cuando yo me cambié de estado, pues ya era diferente porque había lugares donde ya no había esa cultura, vamos a llamar. Entonces ya como que te alejabas un poco porque déjame decirte que aquí a lo mejor lo ven en un aspecto, no sé cómo en México, pero allá en Estados Unidos, verme así, un policía en la esquina me para. O sea, el vestirte así, pelón o tumbado así, cholillo, allá es un delincuente. Allá una persona que trae tatuajes, que trae vestimenta floja, que anda rapado, que trae gafas, es como llamarlo así. Tienes problemas con la policía, la gente se aleja de ti porque piensa que le vas a hacer algo, tienes problemas con otros pandilleros. Es diferente la vida, ¿no? Aquí podemos andar tranquilamente, vamos a llamarlo así, ¿no? Sin meternos en problemas, pero allá realmente sí es riesgoso el. Y bueno, te involucraste con ellos, igual te latía este, pues como dices, esta cultura, este, pues desde el momento cholo, ¿te gustaba juntarte con este tipo de gente? ¿O fue más bien, como dices, para adaptarte con la gente con la que estabas conviviendo en este, en ese país, en ese entonces? No, sí me metí porque te digo, estás obligado en el estar en un barrio donde tenga una concentración de pandilleros, a entrar o salirte de ahí. Entonces, primeramente te vas involucrando con vamos a decir, ellos te llegan a pedir un paro o te llegan a pedir dinero. Si tú en ese momento tú los haces en problemas, entonces pues yo realmente sí empecé a conocer ese mundo y me gustó. Era un tiempo de rebeldía porque te digo, eran 17, 18 años, aún todavía estaba yo, vamos a decirlo, inmaduro, ¿no? Entonces yo me metí a eso, pues era mi primera vez que iba a Estados Unidos, entonces pues para mí era algo, pues nuevo, ¿no? Entonces sí, realmente sí me involucré, anduve un poco de tiempo ahí, me relacioné, me familiaricé con pandillas y todo eso, pero pues igual a lo mismo te genera problemas con la gente, con tu familia y con otras personas, con otros pandilleros. Entonces, sí, pero gracias a Dios tuve la fortuna de salirme de ese círculo. Y ya cuando saliste, luego te volviste a la música tropical, o estuviste pues otro ratito en que estuviste igual metido en el ambiente del rock, del metal. ¿Eso fue antes o después de que estuvieras en California? No, eso fue antes. A partir de que llegué a los Estados Unidos ya tomé esta apariencia. O sea, haz de cuenta que nada más estuve como unos 5 o 6 meses así mal, y ya cuando ya me fui involucrando en esto, ya te estoy hablando de no sé cuántos años, ya adapté esta imagen que tengo, ¿no? Ya llevo años sin dejarme crecer el pelo, con los tatuajes, vestiéndome. Ahora ya todo el sonido, he disminuido mi imagen en lo, vamos a decir, en la ropa, porque antes yo me vestía con Dick, bermudas, calcetas, camisas cuadradas o así, de colores, jerseys con números, incluso a veces las uso, pero dentro del sonido ya tienes que dar otra imagen, ¿no? Yo lo tomé a consideración propia de dar otra imagen, porque mucha gente me dice, no, pues tienes que verte en una tocada, pero que llegues bien, bien tumbado, bien, bien cholo. Y digo yo, pues, ¿cómo voy a llegar a una fiesta particular en esa apariencia, ¿no? Digo, personalmente criterio de mal gusto. Bueno, personalmente yo no lo haría, no lo he hecho. Mucha gente me lo pide, no lo he hecho. No sé si algún día lo,
pero ya cambié un poco la vestimenta, ya opté, tengo mucha ropa, mucha ropa tengo que tengo ahí en tu humilde casa, de bermudas, gorras, camisas, todo. Entonces, la he guardado un poco. Tengo aún, no la he vendido porque es algo que quiero mucho. No sé si después ya más grande, más adelante la vaya yo a vender, regalar, no sé. Pero ahí la conservo. Pero cuando no estoy laborando, cuando estoy en otra ocasión, en otra circunstancia. En otro ambiente, ¿eh? Oye, y en tu día durante los Estados Unidos nos platicabas que pues tuviste la oportunidad de ir a muchos bailes. ¿En esos bailes pues solamente ibas a bailar o tuviste también la oportunidad como locutor? Únicamente a bailar. Únicamente a bailar porque en ese tiempo todavía yo no me aventaba. Ya traía yo el gusto por la música sonidera, por buscar música, por tener llamarle, pero no por aún inclinarme a lo que es la locución del sonido. Sí asistía a baile, siempre asistía a bailar, a tomar, a convivir con amigos. Allá en Estados Unidos conocí mucha gente de sonidos. También por allá en Oregon, le mando un saludo a mi compadre Juan Telles de Sonido Crazy. Él hacía bailes allá, llevaba muchos sonidos de aquí de México. Entonces, pues también ya me empecé a relacionar con sonidos de Distrito Federal. Y seguidor. Como seguidor, como bailador, y hasta ahí. Ya hasta cuando, esta última vez que yo llegué a México, que ya conocí a Fernando Maldonado, ya fue cuando yo. Y ya posteriormente la locución. Y ahora sí que ya te fuiste a recio, ¿no? Ya te fuiste. Ahora, ¿qué sigue para Sonido Fascinante? ¿Cuál es luego la nueva producción que Sonido Fascinante en esto que es el año 2020 tiene preparado para todo pues, toda la pandita que lo sigue, ¿no? ¿Qué le dirías a los jóvenes que pues a toda la pandilla que está esperando pues nueva producción de Sonido Fascinante? ¿Cuáles son las nuevas sorpresas? ¿Dónde podemos encontrar redes sociales, teléfonos para que te contrate Sonido Fascinante? Okay. Mira, pues sí, el proyecto y la idea es empezar, ¿no? Como, bueno, vamos a decirlo como la mayoría empieza, ¿no? Desde abajo. Como te comenté, yo he estado trabajando como locutor en los sonidos anteriores, bueno, ya con Habana Club y con el otro sonido. Entonces ahorita ya con el nuevo proyecto, pues realmente estamos empezando de ceros. Vamos a empezar desde ceros poco a poco, ¿no? Porque no que de la noche a la mañana ya voy a llegar con una producción completa y todo eso, ¿no? Pero poco a poco, ¿no? Poco a poco vamos a ir, pues, creciendo. Digo, no vamos a ir corriendo, vamos a ir paso. Y pues no sé hasta dónde pueda llegar esto, ¿no? ¿Para qué te puedo decir? Mi meta es llegar a, no sé de cierto número de producción. No lo sé. Realmente, en estos tiempos, es muy difícil adquirir un audio para trabajar y también pues como dice Fernando Maldonado, hay mucha gente que no tiene el conocimiento. Voy a justificarlos conocimiento de cuánto te vale un aparato. Ellos te contratan pero te quieren pagar lo que ellos consideran que tú mereces, ¿no? Pero si tú lo ves trabajador, pues es como si yo le dijera a un albañil, veme a hacer una losa a mi casa y te voy a pagar 1,000 pesos por toda la chamba. Y yo no le puedo dar precio a otra persona. Entonces, yo agradezco mucho a las personas que nos contratan porque considero que es nuestro trabajo. Y posiblemente porque les gusta cómo trabajamos, nos contratan, ¿no? Y les da la producción que merecen. Y nunca nos piden rebajas. Y hay mucha gente por conocerte así. Es más, yo creo ni te conocen y te ponen el precio a tu trabajo. Entonces, pues yo realmente no vivo del sonido. No es mi necesidad vender mi La gente que me contrata, agradezco mucho a nuestros clientes, no nos regatea el precio, se los agradezco mucho, pero hay mucha gente que le pone precio a tu trabajo y realmente no se vale.
Entonces, la otra pregunta se me olvidó. Pues, me clavé. No, pues ya ahí nos respondiste todo esto, que era pues la pregunta de hasta dónde va a llegar el sonido fascinante, ¿no? Pero pues sí, yo le auguro buenos éxitos, buenos bailes. Y pues la otra pregunta que te queríamos hacer, ¿qué consejo le dirías a toda la pandilla que está iniciando en esto del mundo de los sonidos y en general, ¿no? Que quiere lograr llegar a hacer algo, ¿qué consejo le darías? Pues con toda esta experiencia que has tenido de ir, venir, estar fuera del país, estar adentro de aquí del estado. Bueno, realmente a la gente que va iniciando en este ambiente, primeramente, pues debe tener el gusto por entrar nada más porque veas que está en el auge el movimiento sonidero y tú quieres meterte para hacerte popular. El gusto por la música, conocer la música, conocer los aparatos, el saber trabajar, meterte así de, ay, a ver cómo sale, ¿no? Yo digo que hay que tener el gusto por la música. Si realmente lo tienen, échenle ganas. Digo, todos empezamos desde abajo, todos empezamos con nerviosismo, porque yo cuando empecé, pues ya te lo dijo Fernando, no sabía ni qué decir en el micrófono, ¿no? Entonces, realmente esto va y realmente es tu gusto, se verá reflejado en el futuro, ¿no? Porque hay sonidos que empiezan, por decir, en el 2020, 2022 ya ni existen. O sea, pero si realmente te gusta, pues en el 2000, no sé, más 10 años más adelante va a continuar, ¿no? Y vas a decir, este sonido sí tuvo realmente el gusto por la muy dirigente. Entonces, los que van empezando, pues yo les doy consejo que si realmente les gusta este ambiente, le entren con todo. O sea, no es fácil, realmente no es fácil, pero si realmente tienen la intención de meterse en esto, pues que le echen ganas, y pues los que no, pues realmente pues mejor que ni se metan. Sí, todo lo que realmente vale la pena, pues cuesta trabajo construirlo. ¿Dónde podemos encontrar a Sonido Fascinante? En redes sociales, teléfonos, para que pues te puedan contratar, para que te puedan Claro que sí, en las redes sociales estamos en Facebook como Axel Sánchez, ahí estamos cosa para que nos agregue la gente en Facebook a través de el perfil de Axel Sánchez. En los teléfonos manejamos el 775-121-5214. También tenemos un canal de YouTube, lo vamos a estar compartiendo también en Facebook, y son las redes sociales que manejamos ahorita hasta el momento. Pues ahí está, voy a dar una vuelta en el canal de Axel Sánchez, aquí mi carnal, Facebook, YouTube, va a usted encontrar bastante buena música peruana, ¿eh? Sí, un poquito de todo. No queremos nada más enfocarnos en un solo género. Vamos a estar subiendo ahí diferente música, porque te digo, no únicamente por un género, ¿no? Ahí vamos a encontrar lo que es Guatemala, Colombia, Cuba, Argentina, Bolivia, lo que es todo la música tropical. Huepas, híjole. Bueno, te voy a ser sincero. Hay mucha gente, y lo voy a hacer público, hay mucha gente que tengo la fortuna de que me manden música. Mucha gente me contesta sociales y me dicen que quieren que les toque su música. Realmente no me quiero portar en esa faceta de, vamos a decir, de que no me ha llegado hasta el momento, pero si me llegase a llegar una persona que me diga quiero que me toques un huepa, lo acabo de sacar, o X, no puedo decirle que no. No es mi gusto, pero digo, hay que ser humildes, ¿no? Hay que ser humildes. Esa persona me dice quiero que me tema nuevo, éxito, tengo que hacerlo, no puedo decirle nah, no quiero tu pinche música, vea. No, digo, eso en mi persona no estaría bien. Entonces, mucha gente me manda música y la presento. Tal vez no tiene el pegue que es, no, porque pues si se la dan a una conga, si se la dan a una changa, es obvio que va a tener un éxito diferente. Un éxito, exactamente, porque ellos hacen éxitos. Si se la dan al fascinante, pues no manches, nada más la van a escuchar lo que la... Es que realmente, ¿no? Digo, hay que tener los pies en la tierra, realmente. Es lo que voy a tocar, ahorita voy a tocar una salsa nueva. No, pues realmente se le da a la atención
y agradezco a toda la gente que me manda su música para presentarla. Claro, pero eso distingue al sonido, ¿no? Tener música exclusiva, que independientemente de que sea éxito o no sea éxito, pues es el distintivo, ¿no? Del sonido que presenta cosas nuevas, ¿no? Exactamente, es como te digo, el apoyo para la gente. Realmente yo nada más soy el transmisor de esa música, porque realmente los que merecen son las personas que las crean o los que dan la primicia, ¿no? Entonces, realmente yo siempre no soy, me llega un éxito y me lo adjudico. Realmente le doy los créditos a quien lo merece. Si una persona me lo manda, si tú, mi marimbas, me pasas un tema y yo lo presento, siempre te voy a dar el crédito. El tema que me encontré ahí en el baúl de los recuerdos y es mío. No, o sea, siempre realmente hay que ser así, porque imagínate, si tú me mandas un tema que llega a hacer, yo lo presento y después vuelves a sacar otro tema y no te di tus créditos, no me lo vas a pasar nuevamente, vas a decir, nah, ese güey. Oye, ¿y estos temas, esos éxitos, de dónde te los mandan? ¿Cómo te los envían o cómo te contactan? En las redes sociales, pues, algunos nos vemos personalmente, otros me lo mandan por lo que es el WhatsApp o por archivos, me lo mandan grupos o por decir Estados Unidos. También es bailador y coleccionista de música. Él también, hay muchos temas y él me hace favor de mandármelos, ya sea que me los dé personalmente en archivo, en WhatsApp. Bueno, damas y caballeros, pues ahí está la exclusividad, los temas, que sonido fascinante, de todo un poco, pero como siempre, como dice su logo, su emblema, pura música chingona, ¿sí o no? Sí, claro que sí, y como te digo, es diferente, ¿no? O sea, porque hay mucha música, mucha infinidad de música, pero ahorita estamos en una época, lo comercial es lo que se está tocando, ¿no? O sea, si sale un tema nuevo, todos los sonidos lo tocan, y digo, yo también lo toco, ¿no? Yo también lo es el momento en que lo tienes que tocar, pero como lo hace rato lo comentaba Fernando, si estás en una tocada, vamos a decir en una tocada sonidera, en un evento sonidero, vamos a dejar la vista hablar aparte porque eso es otro cantar, ¿no? Pero si estás en un ambiente, en una tocada sonidera de barrio o lo que tú quieras, no te vas, bueno, a criterio mío, no me voy a poner a tocar la música comercial, o sea, porque ya todos la tocan, o sea, vamos a ser realistas, todos la tocamos cada 8 días. Vamos a pasar la raza, escuchas Hay el Amor, con un sonido. Te vas a Cubitos, Hay el Amor, con otro sonido. Te vas a Hay el Amor, con otro sonido. Te vas al barrio La Cruz, Hay el Amor, con otro sonido. Entonces digo, no manches, o sea, habiendo tanta música, que está pegando esa rola, pero si ya la escuchaste, ya la tocó un compa o como decía hace rato Fernando, ya la tocó el compañero de enfrente, presentar, no manches, o sea, digo, nada más traes un disco, ¿qué onda? Entonces yo siempre presento, a lo mejor son versiones que ya conocen, pero en una versión diferente, ¿no? Se trata de presentarles música diferente, hacer un cambio de la misma música, presentar algo diferente para la gente. Somos criticados realmente, te lo digo públicamente, porque tocamos música que a lo mejor la gente no la baila, no le gusta, no es de su agrado, no lleva el ritmo para bailarla de brinquito, lo que tú quieras. Siempre nos han criticado por eso, por presentar música diferente, música a lo mejor aburrida para otros, pero hay gente que sí le gusta tipo de música y te lo reconoce, ¿no? Y entonces para nosotros, pues ese es un gusto, una satisfacción de que si ahorita nos están viendo 100 personas, a lo mejor le va a gustar a 5, a 10, ¿no? Pero yo sé que si pongo una poblados en esa rola porque les va a gustar, porque es la comercial, ¿no? De eso yo lo tengo conocimiento, para mí que es para mí y quemarle todo a su repertorio a los compañeros poniéndolo comercial, pues es fácil, ¿no? Pero realmente no me siento satisfecho yo porque estoy diciendo, voy a tocarles todos sus temas, ahorita les voy a poner compañeros de trabajo que van a trabajar conmigo y a ver qué chingadas tocan. A lo mejor sí, pero yo no me siento satisfecho,
yo quiero sentirme con poder hacer bailar a la gente, pero con otra música. Porque ya sé poblana, me la van a bailar todos. O les pongo una huepa y voy a tener la pista así. Y para unos es muy satisfactorio tener la pista llena. La música te está haciendo el paro, ¿no? Lo comercial, que lo escuchas hasta en la sopa. Pero pones un tema, chingate, que tú lo trabajes, que tú incites a la gente a bailar. O sea, no porque pongas un éxito que está en esta fecha, ya te vas a aventar. No, busca un tema, trabájalo, escúchalo, que te motives a la gente. Es una satisfacción que la gente llegue y te diga, oye, ese pinche tema estuvo chingón, ¿dónde lo sacaste? ¿O cómo se llama? Eso es realmente para mí. Porque para tocar y hacer bailar a la gente de volada, ¿no? Pero hay que tenerle el valor a la música, conocerla y incitar a la gente, porque para eso nos pagan, para hacer diferente. Ahí está el sello de Sonido Fascinante, damas y caballeros, calidad en lo que presenta. Pues, de este programa Biografías Sonideras, quiero agradecer pues mucho a Axel Sánchez, Sonido Fascinante, por estar aquí con nosotros en la Guarnaca Sonidera, Biografías Sonideras. Muchísimas gracias a toda la gente que nos comparte. Bueno, estamos ya en la recta final y bueno, quiero agradecer también a Sonido Habana Club por estar con nosotros. Véngase para acá para que pues nos tomemos ya la foto del recuerdo para irnos y pues como última opinión, que están iniciando pues en este mundo del sonidero, a toda la gente que pues está iniciando, emprendiendo algo, que pues le gusta la música, ¿qué consejo les pudiera dar, además de todos los que nos estuvo platicando, para ver si tomaron nota los jóvenes? Mira, pues el mayor es que se pregunten a sí mismos si realmente aman la música, si realmente se van a meter convencidos de que no es todo el tiempo ser la estrella. También hay que ponerse el overall, hay que descargar el equipo, hay que ser responsable con el equipo que tengas, y si no lo tienes, hazle la lucha para poder tenerlo. ¿Sí? Cuesta mucho, te lo digo por experiencia propia, cuesta mucho. Y como a mí no me alcanzó para comprarme unas cajas, las hice yo. Que cuando llego a un evento, la gente baila con mi música y escucha mi audio y me dicen que les agrada, satisfacción doble, porque esas cajas las hice yo. ¿Dale? Entonces, aman la música. Si realmente consideran que son sonideros, pues adelante. Pero con la idea de que hay que partírsela cada vez y cada vez. No hay de que hoy sí, mañana no. Que llegan con su laptop bajo el brazo, la ponen, la conectan, préstame tu micrófono, espérame, ni un pinche micrófono pudiste traer. Bueno, órale. Oye, súbele, porque tú te oyes más fuerte que yo. Súbele. El equipo es mío. No te voy a limitar, pero tampoco le voy a poner en la torre, porque yo sí sé cuánto me cuesta arreglar lo que traigo. Entonces, si te va esto, métete convencido y métete la idea en la cabeza de que hay que chingarse cada día. En un día. Yo llevo 15 años y no puedo completar mi audio. ¿Sale? Entonces, esto es todos los días. El trabajo se hace en casa. Cuando tú vas a presentarte. Pero en casa es donde tú haces tu trabajo. Escoges tu música, checas que no traiga cualquier sello de esos. Checas que tu mezcladora jale chido. Checas que los cables estén bien hechos. Que tus bocinas no estén voladas. Ahí se hace el trabajo en casa. A las fiestas vas a hacer tu presentación, ¿sí? No vas a llegar y estar 6 horas probando para tocar 2.
Es humildemente el concepto que yo tengo y lo que yo podría decirles a las personas que quieran entrarle a este ambiente. No es ser el rey, no es ser... Hay que partírsela todos los días. Pues ahí está, damas y caballeros, palabras contundentes, humildes y reales por parte de Habana Club. Muchísimas gracias por estar aquí, por aceptar nuestra invitación. Espero que no sea la última ni la primera vez. Nosotros compartir escenario, ojalá nos volvamos a juntar, ya sea para una tocada, para una convivencia u otra entrevista. No, el agradecido soy yo y agradecido con Dios, con la y con ustedes que nos dan la oportunidad de llegar a su gente y de dirigirnos a través de ustedes a muchas personas que a lo mejor no nos conocen o que pero no tienen un concepto claro de quiénes somos, ¿no? Nosotros somos esto, un de todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias a la Guarnaca, muchas gracias a Dios que nos permite la dicha y la fortuna de estar compartiendo y seguir disfrutando de lo que amamos. Pues ahí está, damas y caballeros, hasta aquí ha sido todo, aquí está aquí mi participación, muchísimas gracias a toda la gente que nos sintoniza. Yo los dejo con dos temitas más por parte de saludos el miércoles con Sonido Marimbas y nos vemos el próximo lunes con más historias hoy en Biograferas. Muchísimas gracias. Guarnaca TV, nos vamos, hasta aquí nuestra participación, muchísimas gracias, nos vemos el miércoles, nos escuchamos el miércoles, hasta la vista, yo los dejo con ellos, adelante. Sí, ok, vámonos recio. Señores, damitas y caballeros, caballero, mi mundo es pa' bailar. Oye ese cuero como habla. Ok, gentiles amigos, continuamos adelante hoy. Baila sonar. Y ahora vamos a gozar. Y bueno, pues continuamos adelante hoy en esta super ocasión, agradeciendo a la Guarnaca Radio. Por supuesto, hoy a mi compadre Marimbas, que no sé por qué le dicen Marimbas, si por puñal o porque así le puso su sonido. Señores, amigos y caballeros, continuamos adelante y quiero mandar el saludo muy bien a toda la gente que nos acompaña a través del Facebook Live. Saludos para todos los amigos. Y para toda la gente que nos acompaña, saludos desde Zempala, Hidalgo, que vive el movimiento sonidero, sí que sí, como no. Saludos para Charlie Matancero, el como no. Vamos a presentar un tema clásico de clásicos, un tema muy conocido, pero al estilo y a la manera. Quiero mandarlo con el saludo muy en especial para la chica de los ojos bonitos hasta San Pedro Huaquilpan, por supuesto, para la linda y hermosa Monserrat. Importa que me pongan mis chingadazos, pero esa chica, qué hermosos ojos tiene. El guapo. Sí, ¿quién es? Fernando Maldonado. Ah, ya. Habana Club. Habana Club. Habana Club. Ese soy yo. Dividendo. Ay, 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 güey. Así dice mi abuelito Ramón. Vamos a ponerle.
cómo raspa la guacharaca. ¿Quieres marimbas? ¿Quieres marimbas? ¡Ay, loca! Para Bongocerón y su nuevo look, cada vez se ve más guapo. Parece el cabrón que sale con Doña Lucha, ¿verdad? ¡Venga, sabroso! ¡Una cumbia sabrosa! ¡Ajá! Saludos para el gordito del sabor. Hasta Cayuca Hidalgo. Sonido Charlie Matancero. Para Sherlyn, la chica de los ojos bellos. Guachis Ruiz. Con mucho cariño. Saludos. Santiago, los mandados, para Santiago y su papá Choco. General de la Reforma, Hidalgo, Gutiérrez, sabrosa, para mi compadre Gerardo Camarillo. Ahí está para dice el saludo para mi compadrito Bongocerón. Disco. Ay, güey. Ahora está compadre Sol. Ay, para todos los amigos guernaqueros. Para toda la gente que nos acompaña. Sabor. Se llama el cumbión de los Núñez. Sabroso. Venga el ruido y el sabor en esta super ocasión. Quiero mandar el saludo muy en especial para la esquina azul del movimiento, para Chuntaro Cosmo Tomar el Intenso, para el famosísimo Braque Enrique Leclave, Cotorro Cotorro, ajá, para el Cosmo, allá, toda la organización. No, porque te los cobran. Corazón, corazón. El clásico de los sonidos en México. ¡Saud! El saludo para Lupita y Juan. De los picos Iztacalco. ¡Saud! Para mi ahijado, sonido Super Vulcano, el famosísimo Rafa. Para sonido Imperial Caribe, a Cayuca Hidalgo. El saludo para Diseño y Publicidades, GS. Bienvenidos. Hoy a través de la Guernaca. ¡Qué chulo suenan los tambores! Para mi compadre Gerardo Camarillo. ¡Saludos! ¡Allá! Y dice... Porque fuimos, somos y seremos. Contigo siempre estaremos. La organización Caguamos. Y la niña que baila chido. ¡Sabor! ¡Chulos los amores! Una cumbia con sabor a la costa colombiana. Esta noche para usted. Ahí está para Chulo Mi Pelón.
Vamos a mandar un saludo muy en especial a la gente de Tolcayuca Hidalgo. Para mi compadre Cooper, la voz. Sonido Matancero, DJ Bellatrix, el famosísimo Chucho. Para el señor Pepe Kumbala. Oye, qué sabor. Una cumbia sabrosa para usted. Para sonido Jerry Boy, ajá, Gerardo Camarillo. Venga con sabor. Ahí está para Lupita. Que suene el sabor. Se va. Y se fue. Señores, damitas y caballeros, hasta ahí. Una de las cumbias que como me gusta, de verdad como me gusta. El ritmo y el sabor de los tambores de Colombia. Empeñas en retratarte, total, ¿pa' qué? Si tienes cara de vieja, total, ¿pa' qué? Pareces un pato macho de dudo. Bueno, y vámonos rapidito porque el tiempo apremia y todavía tenemos la y queremos la oportunidad de disfrutar a Chulo Mi Pelón con esa voz tan sensual. Señores, amitas y caballeros, continuamos adelante y vámonos recio porque ya Sonido Bongocerón quiere 24 nace Danzas Cuba, un conjunto que haría historia, la Sonora Matancera. No podría. Nosotros nos llamamos Habana Club y tenemos siempre la dicha y la de despedirnos o de trabajar en nuestros eventos la música grande, la música de los. Por supuesto, ¿quién más? La Sonora Matancera. Señores, damitas y caballeros, vámonos a bailar. En el año 1924 nace a la Danzas Cuba un conjunto que haría historia. La Sonora Matancera. ¡Sabor! Dice mi compadre Rafa. Un saludo para Ulises Imperial Caribe. Por supuesto. Está para cuñado Adolfo desde Jojotla. Allá. Mi chamaco, el Rafa, sonido Vulcano. Tema que nos dice. Gózala. Disfruta. Con la Sonora Matancera. Bienvenido, Granda. El bigote que canta. Sabor. Dice el saludo para Imperial Caribe de parte de Sonido Vulcano, Acayuki Hidalgo. Llegué. Y dile. Ajá. Vamos a bailar. A bailar. Y a gozar. A gozar. Esta noche. A bailar. Tiene la llave. A gozar. No venga a prestar. A bailar. Ahora que venga el piano del señor Lino Frías. Agarra, Lino. La Sonora Matancera. Manteca.
rómpelos. Ahí está para sonido Cherokee. Esta noche el saludo. Pianito, qué bonito. Dice, manda el saludo con procesador. Solo que me aprieta. Dice, desde la bella Irosa, Pachuquita la Bella, sin luces ni niebla. Ya llegó Charlie, anunciando su llegada. Esta noche presente. Venga, Charlie Bautista. Este es el ritmo y el sabor de la Sonora Matancera. La música de Cuba. Sabor. Chulo piano, a bailar ya tiene la llave, a gozar. Sabroso. El piano para la flaquita y su pequeña, la niña. Organización Caguamos, San Pedro Huaquilpa. Ahí está para las chicas de La Moneda, La Güera, Salsera, Salsera, Sabrosa. Por el ritmo y el sabor para ustedes. Muy en especial para mi compadre Marimbas. Ya se puso triste. Sabor. Ay, ay. El saludo muy en especial para mi compadre Pepe Cruz Cristian. La gente de Sonido Dimensión. Sí, señor. Para el señor Rubén Corsario. Agente del barrio Barbo de Palmitas. ¡Échale! ¡Saos! Ahí está para la chica de los ojos bellos. ¡Ay, ay! Venga los tambores, que suenen los cimbales. La Sonora Matancera. Sí, sí, sí. Lindo Frías. Y en los cueros. Manteca. Ajá. La mami de mami. La señora de las sonoras. La Sonora Matancera. La de Cuba. Sí. Sabor. Dice, saludos para Sonido, Lucy Mars, desde Santa, bienvenidos, muy buenas noches. Los amigos en México. Habana Club, Habana Club, Habana Club. De Acayuca. Sabroso el piano. Piano, qué bonito. Ahí está para mi chamaco Martín Islas. Y su sonido sabor tropical. Sabor a congal. Tropical burrito. Santa Julia presente. Un piano. ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? La Sonora Matancera. Ah, sí. Ah, sí, sí. Ahí está para sabor a congal. Ajá. Romiguel.
Martín Islas, Sabor Tropical. Ahí va, ahí va, ahí va. Y como dice mi compadre Marimba, sí, con la Sonora Matancera, para mi compadre Bongo Cerón, para Sonido África, para Chulo Mi Pelón. Saludos para mi chamaco Babu, el niño deseado, ah, no, el hijo no deseado de Sonido Habana Club, el Babu. Se va, acábala solo. Sí, señor. Hasta ahí el tema sabroso de la Sonora Matancera. ¡Opa! ¡Prenda, prenda la vela! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! Bueno, pues, damitas y caballeros, muchas gracias por parte del Clásico de los Sonidos en México. Ha sido todo por hoy aquí en La Guarnaca, agradeciéndoles la invitación que nos hicieran para estar con todos y cada uno de ustedes en esta super ocasión. Señores, damitas y caballeros, los dejo con mi chamaco, el señor Axel Sánchez, mejor conocido como Chulo Mi Pelón. Vámonos recio para que él les lleve su música, su estilo, su sabor. Adelante, sonido fascinante. Fascinante, fascinante. Claro que sí, damas y caballeros, estamos de gran ocasión donde estamos cerrando con broche de oro esta bonita transmisión a través de La Guarnaca Radio, donde agradecemos la amabilidad de su presencia, de toda la gente que todavía nos hace favor de acompañarnos en esta transmisión especial. Creo que sí, el programa de lo que son las biografías sonideras, hoy en esta gran ocasión agradeciendo a mi carnal Jesús de la Vega, a mi compadrito Bongo Cerón, también a mi compadre Marimas, por hoy tomarnos en cuenta para venir a hacer este bonito programa. Mandamos el saludo a toda la gente que hoy nos ha acompañado, para Irene Gutiérrez, toda la gente del Mineral de la Reforma, para Gerardo Camarillo, para el Chetos acá, para Carlos García, los Carniceros del Sabor también presentes, mis ahijados, para Lili Martínez, Guadalupe Guerra, para Pedro Domínguez, mi compadrito, toda la gente de Zempoala, creo que sí, saluditos para Tera Guerrero, para Charlie Matancero, la gente de Cayuquita la Bella que nos acompaña también, para Sherlyn Ávila, para dice, para Juan Rivas, para Rafa Vulcano, la gente de Acayuca, para mi compadre Brian García, la gente de Publicidades GS y Sonido Imperio García, creo que sí, saludos para ellos, para Carlos Iván Aguillón, para Rodrigo, para Guillermo Barrera, para Charlie Bautista, para el famosísimo Martín Islas, la gente de allá del Palmar Santa Julia, toda la gente de El Sabor Tropical ya presente con nosotros, saludos para el Babú, toda la gente de Tolcayuca, para mi compadre Brian García, para Diseño y Publicidades GS, ya presente, muchas gracias, que por ahí nos hizo llegar un detalle muy chulo, para el famosísimo Martín Islas, antes el Tropical Burrito, ahora el Sabor Tropical. Y bien, damas y caballeros, estamos cerrando con broche de oro esta transmisión musical hoy en día lunes, y vamos a presentarles un tema de estreno para toda la gente que hoy nos está acompañando, algo de la música salsa que nos llega, creo que sí, de mi compadre José Rodríguez, Discos El Champi, creo que sí, agradeciendo a mi carnal Discos El Champi, allá en lo que es Iztapalapa, México, que nos hace llegar los temas para presentárselos a toda la gente que esta noche nos acompaña. El tema es a cargo de José Rodríguez, que dice Baila para que brilles. El tema se llama, se titula Vuelve mi amor, un tema que presentamos hoy a través de la frecuencia del fascinante aquí en La Guarnaca Radio. Escúchalo para que lo busques en el YouTube, lo escuches, lo disfrutes de la música, de los intérpretes que nosotros, claro que presentamos para toda la gente que nos está acompañando la noche de hoy. Escucha. La música sabrosa, la música con el sello de la casa. Fascinante. Escucha qué bonita letra. Solo te pedí que me
me entregarás. Para que se la dediques a tu ex. Un amor sincero. Tu tóxica. Que le digas, vuelve, amor. Pero todo lo que te llevaste, hija de la... Siempre te pedí que me escucharas. Que la gente de mí en verdad hablaba. ¿Cómo dice? Sabrosa. Sé que no soy verdad. Martín. Hizo sabor tropical. Hoy. Sabor. ¿Cómo dice? Yo hoy le quiero decir. ¿Qué le quieres decir? Siento feliz contigo, baby. ¿Cómo? Vuelve a casa ya. Vuelve, mi amor. Nuevo disco nuevo. José Rodríguez, discos El Champi. El Fascinante. La Secre. Rodríguez Avi. Para la familia Cerón, para la Ceci, para Luis Arturo, pasotas. Con nuevo look, nueva peluche, nuevo peluche en el estuche. Sabrosa. Vámonos. Se llama. ¿Qué le quiere decir? Hoy. Es que no ves que estoy sufriendo. Escucha qué bonita melodía. En realidad por ti. Para los momentos que pasó contigo. Unos tragos. ¿Qué? Estaba pensando en Ecuador y su música. Yo hoy le quiero decir. ¿Qué? Que me siento. Para mamá Chelito. Con la gente de Pachuquita la Bella, hoy. Desde la fabulosa. Estamos en vivo. Vámonos. Vuelve mi enamorada. Y hoy le quiero decir. Porque mi corazón. ¿Qué cosa? Sus besos. Israel Méndez. Toda la gente que nos sintoniza, hoy. La Guardaca. Y hoy le puedo. ¿Qué cosa? Me hace feliz. Vámonos, vámonos. Vuelva, por favor. Sabor. Para Noé Velázquez. Toda la gente que nos acompaña. Eduardo Rubalcaba. ¿Cómo? Para Claudia. La Osita está al barrio del sabor, Colonia Cubito, sí, señor. Hoy. Vuelve, por favor. La salsa. José Rodríguez. Baila para que brilles. Claudia Alcalá. Buenas noches, saludos desde Dallas, Texas. De parte de la negra, la chica. Hoy. Toda mi gente de USA. Vámonos. El famosísimo Irra. Toda mi gente de Acayuquita la Bella, sí, señor. Oye, la salsa. Escúchala. Vuelve, mi amor. Disco nuevo, tema nuevo. El fascinante. Para Rafa Vulcano. La gente de Colombia, el Cerrito, Acayuca, Hidalgo. ¡Vámonos! ¿Cómo dice? Escucha Ecuador y su música. ¡Sabor! Vuelve a casa. Estamos en vivo. Aquí en Pachuca, Hidalgo. La bella, airosa y peligrosa. ¿Cómo? Último cachito se va. ¡Ay, mi amor! ¡Ay, qué no! ¡Qué! ¡Que no me dé vida a mí! ¡Si cada día vivo pensando en tu amor! ¡Vámonos! ¡Que no me dé Guadalupe
Guerra. ¿Cómo hacer para sacarte? Carlos García, los carniceros. Se va. El Cheto saca. Damas y caballeros, hasta yo. Rodríguez, para toda la gente. Pues está sintonizando a través de su teléfono, claro que sí, toda la gente de Iztapalapa, donde vive pura gente guapa que hoy nos sintoniza a través de la frecuencia del fascinante. Finante, pura música. Damas y caballeros, bienvenidos al verdadero sabor. Hoy a través de la Guarnaca Biografía Sonidera. Hoy y siempre en esta vida, toda la perra vida. Fascinante. Claro que sí. La familia Caballero Abad, claro que sí, hoy y siempre con el fascinante. Y bien, damas y caballeros, estamos entrando. Estuvimos, claro que sí, transmitiendo a través de la Guarnaca. Para toda la gente que hoy no lo vio, por ahí lo vamos a estar. La página de la Guarnaca Radio. Ahí para que vean todas las transmisiones de los compañeros de trabajo, toda la familia guarnaquera, claro que sí. Con broche de oro vamos a terminar esta transmisión con la música diferente, pero con el ritmo y el sabor siempre acostumbrado, dedicado para mi canal El Champi, para Avi Rodríguez, la Secre, para toda la gente de Rafa Lilirra, que por allá nos estuvo acompañando, haciendo las micheladas y las trabajando los días domingos en el Tianguis de Acayuca. Así que, damas y caballeros, vamos a tocarles un tema sabroso de la música diferente, pero con el mismo ritmo, con el sabor que nos caracteriza. Cargo de sonido fascinante, porque el ritmo y el sabor simplemente lo traigo yo. Se llama Qué bonita melodía. Una versión completamente diferente para ti. Vamos a bailar. Dedicada para el Champi y el Ángelo. Se llama ¡Vámonos! ¡Dale con sabor! Escuche cómo inicia el pinche acordeonazo sabroso del fascinante. ¡Sabor! La música que mueve a todo el mundo hoy. Sabrosa la melodía. Los carniceros del sabor, Acayuca Hidalgo, el Harry, el Mafias, el Talibán, el Carlitos, el Mono. ¿Cómo se? Sabrosa. ¿Qué? El Nova Club y el fascinante. Estamos de regreso en la Guarnaca. Sabor. ¡Qué bonita versión! Con el sello de la casa. ¡Fascinante! ¿Quién la ve? ¡Sabrosa! Así se llama. Para Brian y... toda la gente que nos acompaña, Colonia Obrera, Acayuquita la Bella. ¡Vámonos! ¡En la acordeón! Para el niño José, para el niño Joe, toda la gente, la familia, el pequeño Joe de su papi, el Champi. ¡Vámonos! ¡Sabor! ¿Cómo dice que se llama? Tan bella y presumida. Hoy para la Secre.
Carnal, el Paquimán. Pronta recuperación, carnalito. Échale muchas ganas, cabrón. Todavía faltan muchos bailes, muchas pedas. Para Acayuca, Hidalgo, sí, señor. Vámonos. Para mi carnal Omar. Toda la gente de Casimbra. Y toda la gente de Casimbra. Sí, señor. Vámonos. Se llama el acordeón sabroso Enrique La Clave. Toda la gente de Zapotlán de Juárez, Zapotlán de los Grandes Bailes. Próximamente estamos de regreso, sí señor. Vámonos. ¿Cómo dice? Suena sabroso el acordeón de Costa. Para mi compadre Tiki, toda la gente del barrio. El sabor. Ajá. Para la charanga. El Tabo Mix. Hay más donas hechas de hoy, ¿eh? Sabor. Dale el sabroso. Hoy. Acordeón. Suénalo hasta que se le caigan los dedos ante el pinche acordeón, hasta que le queden bien chatos. Mamá Chelita, hoy sabrosa, échale hasta que se mira. Dale sabroso. Organización Conejeros del Fascinante. Para Julio y Daphne, Organización Ramones de la Providencia, San Juan. Siempre adicto a toda la perra vida. Fascinante. ¡Vámonos! De Santa Matilde Hidalgo, Imperial Latino, el señor Esteban Las. La familia Cócoro. Ajá. Para Chibi Chibis. Saludos, buenas noches. Para Carmen Cruz. Saludos. Acordeón. Suena el acordeón. Primero la escuchas con el Fascinante. Y después con todos los compañeros de trabajo. Fascinante. Para mi yaya, el barrio del sabor. Barrio Cubito, sí señor. ¿Cómo dice? Para Mariel, toda gente de Ixmiquilpan Hidalgo. Dice el barrido. Ixmiquilpan. Para su mami Lucero y su pequeñito. ¡Ande! ¡Suéltalo! Que la presumida, ya no se va a ir con ella. Que la ya no se va a ir con ella. Se va. Víctor Serrano, sonido gitano, salió Percy. Para sonido devastador, mi compadre Omar, y la gris y los devas, y los cachorros. Para Sandra, toda la parcomanía, el barrio de Cubito, sí señor. Se va. Para René Said, el taller Sare. Se va. Para el Cabe, la banda roja Palmitas Hidalgo, Pachuca. Ajá. Se va. Último cachito. Acábala. Toda la gente de Tizayuca, sí señor. Para toda la gente de Proyecto E. Acábala. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Esto fue el Fascinante. Ajá. Toda la gente de Tulancingo Hidalgo, el club de baile, las estrellitas de colores, sí señor. La salsa para Chío, hoy Enrique La Clave. ¡Eh!
Toda la gente de Zapotlán de Juárez, familia Pérez. Esquina Sur de Movimiento. Tachito, Colmo, Tamal, Intenso, Enrique, La Clave, El Cotorro, El Cotorrito. El Monstruo Muestrito, El Braque, El Perrito, El Chehuí, El Shirga. Y todos los que faltaron. ¡Se va! Hasta Zempoala. ¡Vámonos! ¡Fascinante! Damas y caballeros, hasta ahí un tema sabroso en esta gran ocasión a cargo de los acordeones sabrosos para transmisión, claro, que de lo que es la Guarnaca Radio. Últimos amores para el Champi, Enrique La Clave, toda la gente que nos acompañó. Infinitas gracias, Dios me los cuide, me los bendiga y que de nosotros no se olvide. Recuerden, cuídense mucho, no salgan de casa. Dios mediante, primeramente Dios, nos vemos nuevamente en los eventos. Nos despedimos a nombre del señor Fernando Maldonado, mi maestro y un servidor, el Fascinante. Gracias a la Guarnaca Radio, mi compadre Discomóvil Guacerón, el Chucho de la Vega, mi compadre Marimbas. Dios me los cuide, me los bendiga, nos vemos en la próxima de la serie. Esta fue la Guarnaca Radio, Geografía Sonidera. Hasta la próxima. ¡Fascinante!